Capítulo 10. Nemurs. Nos acercábamos. No me sentía feliz. Estaba descontento, y más de mí que de Annie. Ese remedio. ¿Qué repuñetas harás con él? Para salvar a Jo habrías cruzado el infierno, pero ahora. Tu propio pellejo, el de Annie. Estás persuadido de que será inútil. Nunca podremos fabricarlo. ¿Es lo que hacía falta? Entonces, deberías estar en el Midi. Al sol. Las noches son cada día más frescas y tú tienes horror a eso. Además, le tienes miedo a la ciudad. Un miedo horrible. No es agradable confesarlo, mas, contigo mismo no puedes mentir. Es pánico puro. No cabe duda. Peligros desconocidos, espantosos. Las bolsas de gas, bacterias, ratas apestadas. Con los gregarios sabes cómo debes comportarte. Te bates y ganas o pierdes. Es fácil. Incluso con aquel chiflado y sus ganchos y sus llamas sabías que convenía hacer. Pero no puedes luchar contra los microbios. Tu pierna. ¿Te acuerdas? Ibas a morir, no conservabas el conocimiento siquiera. Aquello ocurría fuera de ti. Jo no habría capitulado nunca ante nada ni ante nadie, pero la peste azul le alcanzó. ¿En qué piensas, Gerald? Cuando pones esos ojos como cuchillos sé que hay algo que no te gusta. ¿Qué es lo que te atormenta? Lo de verme obligado a declarar que estaba de mala leche ya no me gustaba demasiado, de modo que no iba a pregonarlo públicamente. Cierra el pico, Annie. Estoy calculando estratagemas. Y me puse a calcularlas efectivamente. ¿Cómo entrar en aquella ciudad podrida con un máximo de seguridad? Y empezaba a entrever un plan no del todo feo, cuando Annie volvió a poner la cuestión sobre el tapete. Gerald, ¿verdad que a ti no te gusta eso de entrar en París? No, buen Dios. No me gusta. Y tú lo sabes muy bien. ¿Por qué lo sacas a flote de nuevo? ¿Has cambiado de parecer? No. No he cambiado de parecer. Aquel remedio lo quiero. Ah. No para salvar al mundo. En el fondo se me da un comino el mundo. No. Lo quiero para los míos. Para las personas a quienes amo. Para papá, para Denise, para Charlotte, para Gilbert, para Gerard, para... No te tomes el trabajo de enumerar a todos los habitantes de la isla. Te he comprendido. ¿Formo yo parte de la lista? Gerald, indignación enorme. Annie, Annie, eso es una quimera. No servirá de nada en absoluto. No podremos fabricarlo, ¿y? ¿Acaso sí? No podemos saberlo de antemano. Hay que probar, y para probar necesitamos aquel dossier. Largo rato de silencio, luego con una vocecita bastante tímida. Gerald, yo me decía, dado que tú no estás de acuerdo, yo pensaba, ¿podríamos qué? Suelta. Pues bien, tú me has traído hasta aquí, ¿no? Entonces, yo me decía, en alguna parte, no muy lejos de las puertas de París, tú podrías, bueno, podrías esperarme. Entraría yo sola. Me quedé blando como dos tazas de flan. Me habrían cogido debajo de un sombrero. Después estallé. Lo veía todo encarnado. Santo nombre de Dios. Santo nombre de Dios, del buen Dios. ¿Me tomas de verdad por un canalla, eh? De verdad. En el fondo sí. ¿Un pobre cobarde qué? Ella me interrumpió, sarcástica como nadie. No, Gerald. Eso no. Nadie puede decirlo. Valor tienes de sobra. Para darlo y venderlo. Si te retan a demostrarlo serás capaz de coger un hierro candente con la mano desnuda. Lo sé. Y es eso precisamente lo que yo no quiero. No se trata de un reto. ¿Por qué arriesgar tu vida en favor de una cosa en la que no crees? No tengo el propósito de insultarte. Te propongo solamente una cosa lógica. Lógica. Pues sí, señora. La lógica de las mujeres buenas. De verdad que la habría zurrado. Con esmero. Inspiré a fondo, tres o cuatro veces, a fin de dominar un poco la cólera, y dije, muy irónico, a mi vez. Hermosa pollita mía, figúrate que quizá yo tenga una idea diferente del caso. Precisamente estaba pensando que sería yo quien te dejaría a ti, aguardando, para ir a buscar tus malditos papeles solito, como todo un tío. Nos miramos y no pudimos menos que reírnos. Annie me saltó al cuello. Entonces, iremos los dos, ¿eh? Claro, claro. Más tarde volveríamos a discutirlo. De momento había que solucionar otro problema. Cada cosa a su tiempo. Poquito a poco, el pájaro construye su nido. Yo dije. De lo que me contaba José me ocurre una idea.
Al principio, cuando las epidemias empezaban a invadirlo todo, intentaron al menos organizarse un poquitín. Y distribuyeron unas caretas. Ah, no para todo el mundo. No tenían bastantes. Las dieron al personal hospitalario, a los equipos de salvamento, a la policía, a los bomberos. Las repartían donde eran más necesarias a su entender. De aquellos cacharros debe de quedar alguno por alguna parte. Vamos a dar una vuelta por unos terrenos vallados y escudriñaremos un poco. ¿Quieres decir que podríamos colocarnos aquellas caretas? Y que de este modo quedaríamos protegidos de las bacterias. De las bacterias, de las bolsas de gas. Pero no de las ratas, ay de mí. En cuanto a eso, saqué de la mochila el plano número 61 y lo estudié un poco. A lo largo del Luang había infinidad de poblados. Eligiendo uno de por aquella parte podríamos matar dos pájaros de un tiro, solucionando al mismo tiempo la cuestión de la pitanza con el pescado. Me decidí por un pueblo llamado Sux. Bastante grande para dar, quizá, satisfacción a mis apetencias, aunque no demasiado, porque cuando es demasiado grande hay ratas. Esas sucias bestias fueron los principales agentes propagadores de la peste azul, y todavía quedan bastantes. Eso de las ratas no necesita mucho tiempo para multiplicarse. Necesita muchísimo menos que el hombre. En Sux la cuestión no marchaba bien. Ni mucho menos. Habíamos llegado a sus cercanías por una carretera departamental lamentablemente descuidada. Piedras, hierba, árboles y además unas cuantas placas de revestimiento que se acababan de desmoronar. Yo había sacado los gemelos a una distancia prudencial. Aquello estaba ocupado. Por gente feroz. Al primer examen me topé con un paquete de alambre espinoso tendido entre estacas. Terriblemente oxidado, pero con los pinchos agudos todavía. A primera vista, esto no demostraba nada. A veces esas defensas son muy antiguas. Continué el examen. Para descubrir dos centinelas, formales como quien más, yendo y viniendo. Armados de fusiles automáticos si le place a usted. Y con cargadores a la cintura. Increíble. Unos gregarios a quienes todavía les quedaban municiones. Me había quedado sin habla. Acababa de tomar la decisión de poner los pies en polvorosa, y estaba abriendo la boca para decirle a Annie, nos largamos. Pon toda la marcha, cuando mis gemelos me pusieron algo a la vista. Una barrera móvil, en las alambradas, con unos adornos a uno y otro lado. Un viejo truco que data del gran zafarrancho. Había visto ya el mismo mensaje en las rejas del dominio de Dede. Eso quiere decir, sigue tu camino, extranjero, aquí no te queremos, claro y tajante. Delante del castillo de guisantes verdes eran dos esqueletos atados con cadenas a los barrotes. Ahí también había uno, a la izquierda, atado a la alambrada, pero el mensaje de la derecha todavía conservaba carne sobre los huesos. Carne viviente. Se movía. Enfoqué los gemelos sobre su cara y tuve un sobresalto. Tomás. El chaval que se me acercó por la espalda en la orilla del río. El muchacho con quien yo había charlado, deseado, comido y compartido una cantimplora de aguardiente. Un chico a quien tenía simpatía. Me fastidiaba verle allá. En mal estado el pobre. Atado a los alambres, desnudo, los brazos en cruz. No daba gusto verle. Alambre espinoso por todas partes, aprisionándole, y chorritos de sangre. El hocico hundido, sudoroso, la piel grisácea, los labios hinchados y agrietados. Se los humedeció con la lengua. La sed. Debía de estar muriéndose de sed. ¿Qué miras de ese modo, Geralt? ¿Las cosas no van bien? No. No marchaban bien. De ninguna manera. Annie me cogió los gemelos mientras yo argumentaba tan absorto en mí mismo que no me fijé en su gesto. Luego ya era demasiado tarde, Annie lo había visto. Hubiera preferido que no lo viese. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! Pero... ¿Le conocemos, Geralt? Es aquel individuo, ¿te acuerdas? Aquel sujeto que... Sí, le conocíamos. Aquel día que... Canastos. Hemos de hacer algo. No podemos dejarle aquí, de ese modo. Ni aunque se tratara de un desconocido, yo no podría soportarlo, y ahora, por añadidura... Evidentemente, por añadidura... Hete ahí lo que fastidiaba más. El conocer al chaval y encontrarle simpático. No soy tan sensible como Annie. De haberse tratado de un perfecto desconocido no me habría afectado mucho. Cosas así pasan todos los días, y peores también. Había visto otras.
Annie parloteaba sin cesar, con aquella vocecita aguda, había que hacer esto, había que hacer aquello. Es preciso. Sobre todo es preciso que conservemos nuestros pellejos intactos, sin agujeros por dentro. Puesto que has mirado bien, habrás visto sin duda aquellos centinelas y sus hermosos fusiles. Además, han limpiado el terreno alrededor de su feudo, por consiguiente, no hay que pensar en acercarse a la callada. No voy a suicidarme por Tomás, tanto si te gusta como si no. Ahora nos largamos. Y tú, cierra el pico. Ni una palabra más. Abre la boca una sola vez sobre esa cuestión y te prometo que cosechas un par de sopapos de campeonato. El caso me fastidiaba bastante sin necesidad de que Annie me lo remachase. Ella me miró, levantada la barbilla, con la expresión que habría tenido examinando una carroña bastante corrompida. De asco. De un asco mayúsculo. De acuerdo, Gerald, me callaré. Pero vas a oír una cosa, aunque luego me arranques la cabeza. La oirás. Eres duro, ¿eh? En lugar de corazón tienes un gran pedazo de sílex. Solo que yo quiero decirte una cosa, no hay motivo para enorgullecerse tanto. En modo alguno. En este momento me repugnas. Me repugnas profundamente. Me puse en marcha. Annie me seguía. Sin decir palabra. Ni una sola. Los labios apretados, los ojos de vidrio, que no me veían. Nos fuimos al río, bastante lejos de allí. Era muy necesario. Mientras llené las cantimploras me acordé otra vez. Hasta entonces había conseguido olvidarlo. Pero el recuerdo volvía. Poderoso. La sed. Una muerte horrible. En ese momento reina la sequía. El desdichado debe de estar mirando al cielo. La niebla, la noche. Un poco de humedad que le prolongara la vida. Y que no será un bien. En esos casos, uno reclama la muerte. Poco a poco, la lengua le irá llenando la boca. Las convulsiones. El delirio. Ah, cochino mundo. Ya tengo bastante. Bebí. El agua tenía un sabor sucio. Agrio. Pesqué un buen puñado de pececillos. El agua del río estaba fría. Si me quedaba inmóvil para divisar el pescado, la zona sumergida de mi cuerpo se insensibilizaba. Por más que me esforzase en concentrar la atención en la tarea, Tomás volvía a mi mente una y otra vez. Lo tenía sobre el estómago. Como una piedra. Nos alejamos del río para irnos a comer en un rincón agradable. Cuando corro el riesgo de que haya gregarios por los alrededores no enciendo fuego. El humo, sobre todo en tiempo despejado, se ve desde muy lejos. Levanté las redes y nos tragamos el pescado al natural. El pescado crudo no es nada desagradable. Annie mascullaba sin apetito. Me ponía una cara terrible. Mientras yo pescaba, había montado la guardia, como era debido, pero ni una palabra. Si yo le hablaba, respondía con monosílabos, y todavía, solo los más indispensables. Lo demás caía en el vacío. Yo le había dicho que cerrase el pico, de acuerdo, pero no hasta aquel punto. Sobró pescado y Annie hizo un fardito con un trozo de tela vieja. Yo la miraba. Ella levantó los ojos y yo encontré un gris azulado por primera vez en un larguísimo trecho de tiempo. Un gris azulado triste, que, de golpe, se volvió suplicante. Gerald, déjame que te hable, te lo ruego. Procura escucharme sin enfadarte. Aquel hombre... Tomás. No podemos... Ya basta, Annie. No vale la pena empezar una discusión. Hace rato que he decidido ocuparme del asunto. Era cierto. Lo tenía demasiado atravesado en la garganta. Imposible tragarlo, pues... El azul gris hormigueaba de estrellas. Lo sabía. Lo sabía bien. ¿Te conozco? ¿Cómo lo haremos? Nada de haremos. Lo haré yo. Iré esta noche a ver cómo está el terreno. Con los cuchillos y unos alicates. Tengo unos en la mochila. Hacía largo rato que estaba al acecho. Me había tendido detrás de una mata, en la carreterita departamental, muy cerca de la zona raída. Hermosa noche, más bien fresca, y un puntito neblinosa. Serían las 3 de la mañana. Un pedazo de luna rojiza, difusa, que no iluminaba mucho, por fortuna. Los dos centinelas estaban en sus puestos. Uno alto y fuerte, el otro rechonchito. No era una vigilancia extraordinaria, de vez en cuando hablaban a media voz, mas, sin embargo, parecían prestos para todo lo que pudiera ocurrir. Tomás continuaba allí, también, atado a la alambrada. En aquel momento se movía un poco. Todavía no estaba muerto, ni mucho menos.
ni siquiera vencido. Un momento antes, el alto y fornido había probado a distraerse jorobándole. Con frases por el estilo de, ¿tienes sed? ¿Te gustaría que cayera un buen diluvio? Y otras gentilezas del mismo género. Sin conseguir otra cosa, sino que la víctima le aconsejara que se fuese a que le dieran, explicando bien que habían de darle, con una voz ronca, pero bien firme aún. Claro, Tomás cosechó un culatazo, y lo que yo me figuro es que buscaba una cosa muy distinta. Se proponía ponerle nervioso al fulano y conseguir que le matase. Fallaba. El tío le pegó, pero no con mucha fuerza y de lejos. Las órdenes, probablemente. El bajito y redondo gimió. ¿Tienes una idea de la hora que pueda ser, Bebert? Entre 3 y 4, probablemente. Puerca vida. Todavía una hora larga de plantón. Yo le habría dado un abrazo. Precisamente lo que necesitaba. Lo que me retenía más o menos en aquel momento era la idea del relevo. ¿Cuándo sería exactamente? Para sacar a Tomás del salchichón de la alambrada necesitaba un rato largo y tranquilidad. Bueno. Ahora ya podía ponerme en danza. Ni hablar de arrastrarme por terreno descubierto. El uno o el otro me verían. Y estaban demasiado lejos para arrojarles mis cuchillos. Retrocedí para esconderme detrás de un tronco grueso. E hice ruido. Oh, no mucho. Aplastar una ramita, hacer rodar una piedra, hacer crujir unas hojas secas. ¿Qué es eso? ¿No lo has oído, Bebert? Sí. Allá hay algo. ¿Algún animalito? ¿Qué quieres que sea así, no? De todos modos, ve a verlo. Ya sabes la consigna. El gordito no se daba prisa. Yo hice otro poquitín de ruido. Bebert refunfuñó. Mira que sabe ser cobarde. Nadie lo creería. Ala, ve. La última vez fui yo quien se encargó de comprobarlo. Ahora te toca a ti. El gordito se decidió. Andando a pasitos prudentes, con el fusil apuntando. Llegó a la distancia conveniente, muy a la callada. Lo cogí por detrás, tapándole la boca con la mano, y al mismo tiempo lo sangré. De una oreja a la otra. Lo tendía en el suelo tiernamente, fuera de la vista. Desplacé la cantimplora que llevaba colgada del cuello para echármela hacia la espalda y cogí el fusil. De noche una silueta no es más que una silueta, y la mancha de un rostro es la mancha de un rostro, y nada más. Avancé encogiéndome un poco para parecer más bajo. La cosa salió bien. Lo suficiente, al menos, para que Bebert se diera cuenta un momentito demasiado tarde de que yo no tenía exactamente ni la talla ni el peso de su compañero. Cierto que intentó levantar el fusil y abrir la boca, pero mi cuchillo se le había hundido en la garganta antes de que pudiera dar la voz de alarma. Se desplomó. Al llegar al suelo el fusil hizo una pizca de ruido. Observé un instante. Nada. Todo perfectamente en paz. Tomás no daba crédito a sus ojos. Parpadeó un par de veces. Gerald. Eres tú. Esta tarde te he divisado con mis gemelos. Y me he dicho que no rehusarías una pequeña colaboración. ¿Una colaboración? Oh, Dios mío. Destapé la cantimplora para acercársela a la boca. A mi juicio era lo más urgente. Y lo era. Saqué los alicates del cinto. Cuidado. Cuidado. Hazlo despacio, muy despacio. Estas alambradas están llenas de campanillas. Y hay otros centinelas más allá. Si las campanillas suenan demasiado te encontrarás pronto a mi vera. Corta suavemente, todo lo que puedas. Corté con cuidado. Darse toda la prisa posible y no hacer ruido no son dos cosas perfectamente compatibles, pero me las compuse regularmente bien. Tomás no emitió ni el más leve son. No temía que lo emitiera. Ni tampoco cuando fue preciso arrancar todo lo que se enzarzaba todavía en su carne. Y en verdad que era mucho. Por todas partes. Nos largamos después de haber requisado fusiles y cargadores. En su momento podían sernos útiles. Me pareció que Tomás no se sostenía demasiado bien sobre sus piernas. ¿Quieres apoyarte en mi hombro? Va bien. Cuando hacía un rato que andábamos, dijo. Dar las gracias no tiene sentido, es solo una expresión rutinaria. He ahí lo que te digo yo, soy hombre que paga sus deudas. Puedes pedirme el pellejo si lo necesitas. Capítulo 11. Hacía 2 días que estábamos en una estación de servicio cerca de Nemours. Reposo. Tomás tenía mejor aspecto, francamente. Annie le había mimado más que un poquito. Sin encontrar gran resistencia por lo demás.
Debía de estar bastante reventado de todos modos. Habíamos dado una vuelta por el río. Tomás quería bañarse. No era un lujo, sino una necesidad. Hería un poco más que un macho cabrío. En un armario poco visible, Tomás había encontrado un hermoso atuendo de empleado de la estación de servicio ligeramente chillón, pero mientras esperaba algo mejor, Annie le había prestado su cuchillo, que originariamente perteneció a la cabruna. Sin arma, Tomás no se sentía a gusto. Se comprende. Yo no le había interrogado acerca de sus aventuras. Y había dicho a Annie que tampoco le preguntase nada. Regla segunda de los solitarios, nada de preguntas. La regla primera es, sé bien educado, y si quieres parlamentar, presenta las manos desnudas. Tomás se me acercó mientras yo me entrenaba un rato. Annie estaba más lejos, dedicada a vigilar cómo se cocía un faisán que había tenido la buena idea de cruzar la autopista de madrugada. Una cosa poco corriente. Tomás estuvo un momento viendo volar las hojas. Me gustaría mucho saber hacer eso. Es terriblemente útil en nuestros días. Uno aprende. Sí. Si es joven. Ya no tengo edad para recibir lecciones. Habría que verlo. ¿Quieres probar? Es posible, pero más tarde. De momento quiero hablar contigo. Te escucho. Tu chica es charlatana. Charlatana como una urraca. Mientras me frotaba con montones de plantas, charlaba sin cesar. Me contó una infinidad de cosas. De su isla, de su padre, de ti, según los momentos. Y me habló de París y del remedio. Helo ahí. Maldita Annie. Y enseguida me he temido lo que vendría luego. Y ha venido. Yo tengo que saldar una deuda. De modo que voy contigo. Va, revienta. Debe. A ver. Deja de hablar como un maldito banquero. Para empezar, ya no hay banqueros. Prueba a considerar mi propio punto de vista, ¿quieres? Imagínate la situación invertida. Figúrate dentro de la alambrada, muriéndote de una muerte lenta. No tendrías la impresión de estar en deuda con quien te hubiera sacado de allí. Sí, claro, evidentemente. En cuanto uno empieza a meterse dentro del pellejo de otros, entonces, te acompaño. Concédeme solamente un par de días para poner en regla mis propios asuntos. Antes que todo, me voy a Nemours. ¿A Nemours? ¿No has pensado en las ratas? No pienso en otra cosa. Pero no puedo escoger. Mi material se evaporó. Y es preciso que lo reconstruya. Imperativo. Lo comprendía perfectamente. Si yo no hubiera tenido la buena suerte de recuperar el mío, habría sido necesario, en verdad, arriesgarme también a penetrar en una población como Nemours. Por lo general, las ciudades han sido revueltas y escudriñadas. Las poblaciones pequeñas mucho menos a causa de las ratas precisamente. Son las guardianas del tesoro. Yo imité la jugada, diríamos, y comenté. También necesitó algunas cosas. Por este motivo me había acercado a Supps, pero en el fondo, Nemours va mejor aún. Podemos ir juntos. No me fastidies, Gerald. Tú habías elegido Supps, no Nemours. Yo debo ir a la fuerza. Tú no. Y tú no debes ir a París a la fuerza. Escucha, pues. Si decidimos formar equipo ha de ser al 100%. Nada de eso me interesa a mí, aquello a ti. O trabajamos juntos en todas las ocasiones o en ninguna. ¿De acuerdo? Tomás me miró. Su cara asiática no expresaba nada. Luego me dedicó una de sus raras sonrisas. De acuerdo. Lo de Nemours había sido coser y cantar. Volvíamos ya. Y no habíamos visto ni una rata, ni una por muestra. Tomás no tuvo que echarse a la cara ni una sola vez el fusil que llevaba. Y dijo. Me pregunto si, al final, no se devoraron todas, unas a otras. Cuando terminaron de hincharse de cadáveres y de saquear los depósitos de comestibles, ¿qué les quedó? No importa qué les quedará. Velas, papel, cuero, telas. Para las ratas no hay problema. Lo mismo da, no hemos visto ninguna. Ah, sí, deben quedar, estoy de acuerdo contigo, pero quizá menos. En resumen, ese miedo a las ratas data de los días del gran zafarrancho. ¿Habías entrado anteriormente en alguna ciudad? Yo no. Yo tampoco. En pueblos sí, a menudo, pero no concentraciones mayores. Ya lo has visto. Es posible que actualmente sean menos numerosas las ratas. Vete a saber. Es posible. Me convendría en extremo. Tomás reconoció que a él también le convendría.
De París no habíamos hablado mucho, pero no había necesidad de discutir la cuestión para saber que la veíamos con la misma óptica. Volvíamos cargados de todo lo necesario. De máscaras y, además, de hermosos atuendos protectores que pensábamos ponernos para la expedición. Pantalones, blusas, botas y guantes, todo de ese plástico que imita al cuero. El material de defensa cotidiana de Tomás estaba completo. Hasta había recobrado una preciosa vara larga en cuya punta había fijado un cubo de acero. Un objeto no muy grande, pero pesado, que habría servido de pisapapeles en alguna parte tiempo atrás. Un arma peligrosa si uno sabe manejarla. Y Tomás sabía. No cabía duda. Yo le había visto ensayar. Aquello volaba como el rayo. Era rápido también. Caminábamos. Sol, un poco de viento, unos jirones de nubes sobre el azul del cielo. Un día hermoso, apenas algo fresco. Bueno, dijo Tomás. La primera cuestión ha quedado resuelta. Arreglada la segunda, nos pondremos en marcha. Escucha, Gerald, tú dijiste que trabajaríamos juntos y yo dije que muy bien. Pero este asuntito que digo es una cuestión puramente personal. No estás obligado a ir conmigo. Eso no cambiará nada lo de París. ¿Qué asunto? Yo vuelvo a Sux. Esta noche. No tuve necesidad de meditar 2 horas para entenderlo. ¿Quieres despachar al fulano responsable de aquello de la alambrada? ¿Y de qué modo? Si dejara esto sin resolver me turbaría el sueño. Si estuvieras en mi puesto ¿no tendrías ganas de despacharlo? Sí, seguramente. Pero pesaría el pro y el contra. A mi modo de ver eso no será como levantar la mano y coger la manzana del árbol. No será como coger la manzana del árbol, te lo concedo. Mas, el pro y el contra los he sopesado ya. Conozco los parajes, los sitios vigilados, las horas de guardia. Todo, diantre. Es factible. Arriesgado, sí, pero factible. De acuerdo. Iremos esta noche. Iré yo esta noche. Oh, cuernos. No saques de nuevo ese cuento. Yo creía que la cuestión había quedado resuelta de una vez para siempre. Nos pusimos en marcha muy de mañana. Teníamos que andar un buen trecho de camino, y, por muy habituado que esté uno a las caminatas, necesita de todos modos su tiempo para cubrir los kilómetros. Annie había protestado vivamente. Primero al descubrir que no me llevaba sino 2 máscaras y 2 trajes. Y yo, pues gran discusión. Tuve que emplear masas de saliva para que se aviniera a esperarnos en alguna parte. No quedó contenta la gatita, nada contenta. Levantamiento de espaldas, mirada enojada, los hombres. Todos iguales. La situación no mejoró nada cuando ella se enteró de nuestro programa para la noche. Nada de nada. Annie no comprendía ni por asomo aquella clase de rancunia feroz. Le parecía estéril e idiota además. Probó de razonar con Tomás. Usando una infinidad de argumentos muy filosóficos, a pesar de mis miradas imperativas, hasta que tuvo que admitir la inutilidad de sus esfuerzos. Yo lo comprendía mejor que Annie. Cuando a uno le queda una arista clavada en la garganta, y la de Tomás yo la adivinaba molesta de veras. Fastidiosamente molesta. Me habría gustado saber toda la historia y de vez en cuando tenía unas preguntas en la punta de la lengua. Pero no las formulaba. Tomás debió de adivinarlo más o menos. ¿No me has preguntado nada, Gerald? A pesar de todo, debe de intrigarte un poco cómo ocurriera que yo fuese a parar a aquellas alambradas. No soy como todo el mundo, más o menos curioso. La cosa empezó por una idiotez, como siempre. Me hice pescar en el río por unos tíos armados de fusiles. No soy como tú un tirador, yo me desenvuelvo en el cuerpo a cuerpo, pero allí el cuerno a cuerpo quedaba fuera de discusión. Tuve que cruzar las manos sobre la cabeza y esperar, muy buenecito, a que me ataran bien atado. No me veía nada guapo. Me lo imagino. Te verías clavado en el asador, sobre las brasas. Exacto. Pero esto se solucionó. Me llevaron a Sups y me presentaron al señor del feudo. Un tío entre los 40 y 50 años, alto, delgado, elegante como un milord. Llevaba una americana de terciopelo. ¿Te lo imaginas? Limpio como una moneda nueva, bien afeitado, perfumado con agua de colonia. Yo no volvía de mi asombro. Hablaba con voz agradable, bien timbrada, escogiendo los términos. Un francés trabajado, perfecto, que manaba como una fuente. Jefes de grupo he conocido 2 o 3 en mi vida, pero te costaba trabajo verle a él en tales funciones. Entonces, ¿cómo sujetaba a sus tíos? Con la lengua.
Una lengua terrible. Te habría hecho tomar unas vejigas por afroles siempre que le hubiera venido en gana. Le escuchabas sabiendo perfectamente que te soltaba una colección de bobadas, y al cabo de un momento tenías que sacudirte para no dejarte liar en sus redes. En otros tiempos, habría sido un político de cuidado. Y mantenía una disciplina de hierro. Tenía gran número de vasallos, pero todo funcionaba como sobre ruedas. Los engranajes estaban bien untados por todas partes. Castigos corporales o definitivos para los que se salían del recto camino. La cosa funcionaba estupendamente. Y sus tíos le eran absolutamente fieles. No lo creerías. Era bastante astuto para no castigar a diestro y siniestro. Justicia, justicia. Pronunciaba esta palabra continuamente, saboreándola, pasándosela por la lengua. A los castigados les dirigía un discursito. Por el estilo de, la disciplina debe mantenerse, no es cierto, y los críos lo aceptaban. Experta la resbaladiza. Un cerebro extraordinario. ¿Te admitió en el grupo? Evidentemente. Me interrogó un poco y me puso a prueba. Dio orden a dos de sus críos de que me dieran una paliza. Yo tenía las manos atadas detrás de la espalda, pero conservaba libres las piernas. Y me serví de ellas. También de la cabeza y de los hombros. Dejé fuera de combate a los dos tíos. Ah, fíjate, no hay motivo para pavonearse por tan poca cosa. Aquellos dos buenazos no eran sino gregarios que se creían muy duros. La broma le gustó al gran jefe. Y me ofreció empleo. Yo dije que sí, naturalmente. No estoy loco. ¿No probaste de largarte? Yo tenía un hambre atroz de mujeres, y allá abundaban de veras. Me lo pasaba en grande. El jefe me había nombrado entrenador. Yo enseñaba el arte de la pelea a una banda de chavales. También practicábamos el manejo de armas. Con los fusiles vacíos, entiéndelo bien. No podía pensarse en derrochar los preciosos cartuchos. Tenían una reserva tan bien escondida que nunca supe dónde estaba. Fíjate bien, no la busqué. No me apasionaba. Si continuaba allí era porque quería. La comida era estupenda y abundante. Tenían ganado, cultivos de la tierra, todo lo necesario. Y además, las nenas. Yo no tenía intención de quedarme toda la vida, pero me tomaba unas vacaciones, ya ves. ¿Y cómo se malogró la situación? A causa de una chica precisamente. Una de las suyas. Y que no era fea, seguro. Allí las chicas guapas quedaban dentro de la jurisdicción del jefe de grupo. El cual tenía un harén. Fruta prohibida. La chica me dirigía sonrisitas. Era extremadamente bonita. Muy joven. Yo la deseaba. Y la gocé. Era una estupidez y lo sabía, pero uno no siempre es dueño de sí mismo. Tomás se callaba. Parecía sumido en los recuerdos. Yo tenía la vaga impresión de que aquella chica le interesaba de verdad. Más o menos. Luego reanudó. No creo que llegara a saberlo. No de cierto en todo caso. Yo era bastante idiota para jugar con fuego, mas, a pesar de todo, no tanto como para hacerme coger con las manos en la masa. Pero él sospechaba. Y con la sospecha le bastó. La tarifa por haber tocado a una de sus mujeres guapas era la horca, pero el hombre quiso algo mejor. Me cogió como un bandido sin escrúpulos. Yo no recelaba. Él se mantenía siempre tan amable, sonriente y cortés. Me invitó a compartir una botella de vino so pretexto de hablar de unos asuntos a propósito de los entrenamientos. Y mientras charlábamos como excelentes compañeros, se situó detrás de mí y me dejó sin sentido. Me desperté bonitamente amarrado. A sus tíos les contó que, a consecuencia de una disputa, yo quería matarle. Ostentaba una herida reciente en el cuello. Ni siquiera probé de negarlo. Habría gastado saliva inútilmente. Haber atentado contra la vida, sagrada, del jefe. Monstruoso. Un verdadero crimen de lesa majestad. Habría podido condenarme a que me desollaran vivo, me hirviesen, me asaran a fuego lento, a cualquier tormento que fuese y todos aquellos chavales habrían aplaudido con ambas manos. Decidió enviarme a morir rabiando en las alambradas. ¿Y nadie se dijo que si hubieras querido matarle le habrías matado sin duda? Me extrañaría. Como él decía que lo intenté. Un jefe tan justo. Un hombre así no puede mentir, caramba. Ya te he dicho que los tenía domesticados. Los tenía dentro del puño. Te aseguro que pensaba en él cuando empezó a trastornarme la sed. Y el saber que no podría darle su merecido me hacía rabiar más que ninguna otra cosa. Pero salí del apuro.
Habíamos llegado y trepado al tejado aquel como dos flores. Bastó con suprimir unos pocos centinelas a nuestro paso y nada más. Trabajo callado, ultrasilencioso. Los fusiles no nos los habíamos llevado siquiera. Demasiado ruidosos. Según Tomás, disponíamos de 2 horas antes del relevo. A menos de un caso desgraciado grave, que descubrieran un cadáver, por ejemplo, nada nos amenazaba. Ahora se trataba de pasar al tejado vecino. El inmueble al que nos habíamos encaramado era uno de esos cubos geométricos de hormigón, con el tejado plano, que se construyeron en abundancia antes de la guerra bacteriológica. Se parecía al siguiente como un gemelo a otro, aunque con esta diferencia, sobre el otro tejado un centinela se estaba aburriendo, la vista perdida en el vacío. Yo esperaba que se acercase. De momento el chaval se había inmovilizado en el otro extremo. Fuera del alcance de mis cuchillos. Paciencia, paciencia. Ya la consigna, pues, compañero mío. ¿El ir y venir? Vamos. Sé bueno, muévete. Si sigues mirando el horizonte de ese modo vas a dormirte. Ala, ven. Despacito. Despacito. Tócate la pampa, el hombre se encuentra a gusto allí. Debe de estar mirando algo. Quizás un ave nocturna en aquel castaño grande. Ha hecho el gesto de apuntar el fusil, pero lo ha bajado de nuevo. Uno se distrae como puede. La noche es fría, brumosa. No hablamos. Ni un cuchicheo. Hemos subido por las escaleras, muy tranquilos. Luego la trampa, un poco de gimnasia para franquearla, una puerta, una cerradura mala que forzar y henos ahí. El tejado. Nuestro objetivo se encontraba en el inmueble vecino. Durmiendo, al menos así lo esperábamos, en el apartamento del último piso. Un apartamento con terraza, muy cómodo. Ya solo faltaba aquel centinela y allá estábamos. Al final del final, el centinela se decidió a moverse. No demasiado pronto. Mi cuchillo se hundió en su manzana de Adán como en un pedazo de mantequilla. Caída a cámara lenta. Las rodillas primero, el cuerpo después. Algo de ruido, aunque poco. No había motivo de alarma. Tomás retrocedió para tomar impulso, corrió y voló limpiamente sobre el vacío. Buen aterrizaje, según los cánones. Yo le seguí. El bajar a la terraza un chiquillo lo habría hecho con los ojos vendados. Ambas manos sobre el borde del tejado, el cuerpo colgando y uno se suelta. Chocamos contra el suelo flexionado, suavemente. La maniobra está lista. Sigue siendo inútil hablar. El programa lo hemos trazado de antemano. El objetivo había tenido la buena idea de dejar una ventana entreabierta, gracias a lo cual no hemos tenido necesidad ni de romper un cristal. Además, esos preciosos inmuebles estilo año 75 no tienen postigos dignos de ese nombre. Solo unas cosas manejables que se repliegan sin ningún esfuerzo. Un sueño. Jo lo decía con frecuencia. La anteguerra hubo de ser un paraíso para los ladrones de pisos. Y como es de prever, el trabajo demasiado fácil había atraído a un montón de aficionados que, según decía Jo, habían degradado el oficio. Encontramos a nuestro buen amigo durmiendo en su cuarto. Tendido de espaldas y roncando. Era una habitación más bien pequeña, amueblada de plástico rojo. Lecho, cómoda, mesita de noche. Un tocador, un encendedor y una botella llena de agua. En la minúscula chimenea un resto de brasas daba un poco de luz. A pesar de todo, encendí la vela. Tomás blandió el brazo. El cubo de acero de su verga tocó al sujeto en la sien. Un golpe no muy duro, pero seco. El objetivo pasó del sueño al desvanecimiento sin decir ni pío. Ya no roncaba. Tomás salió de puntillas. Iba a ocuparse del último centinela encargado de velar en la puerta del apartamento. Durante este tiempo despojé al objetivo de un hermoso pijama a rayas para atarlo con él. Muñecas a la espalda, pies juntos. Embutí un buen trozo de tejido dentro de su boca. Le estuve mirando. Un cuerpo largo, con la piel demasiado blanda. Sin músculos y con una miajilla de barriga. Yo le habría despedido en 2 patadas, hasta teniendo las manos atadas a la espalda. Pensar que unos tíos pudieran creer que un mozo como Tomás había agredido a aquel blandengue y fallado el golpe. No, os lo juro. A pesar de todo, sus mujeres debían de encontrarlo potable, me figuro. No estaba demasiado averiado a pesar de todo. La cara larga, la nariz aristocrática. Unos bellos párpados, bordeados de recias pestañas, y una frente grande y blanca, dilatada aún por una calvicie incipiente.
Los negros cabellos le bajaban en bucles sobre el cuello. Tomás ha regresado. Resuelto. No ha recelado ni un segundo. ¿Quién habría podido abrir la puerta desde el interior aparte de Simón? Cuando se ha dado cuenta del error ya era demasiado tarde. Tomás se ha acercado a la cama. Por una vez, su cara de chino expresaba más cosas de las que suelen emerger habitualmente. Si alguien me hubiera mirado como miraba él, me habría sentido muy incómodo. Tomás vacía la botella de agua sobre el cráneo del buen hombre. El bueno de Simón estornuda, emite unos ruidos guturales y abre los párpados. Tiene unos ojos grandes, azul oscuro, demasiado hermosos para un hombre. Por un instante ha tenido una expresión extraviada. Debe de creerse sumido en una pesadilla, me figuro. Pero no necesita demasiado rato para darse cuenta de la situación. No es corto de entendederas el mozo, en modo alguno. Los ojos demasiado azules prueban de expresar un mensaje. El hombre emite unos leves gruñidos. Quiere hablar. Desesperadamente. Tomás le sonríe. Te voy a quitar la mordaza. Tengo que hacerte una pregunta. Pero si te haces la idea de bramar, imagina otra cosa. El centinela del tejado y el de la puerta han muerto. Aunque aullases, cuando llegaría el socorro estarías muerto tú también. ¿Comprendes? Parpadeo afirmativo. Tomás retira la mordaza. El tío tose, escupe. Luego, repentinamente, llegan las mieles. Mi querido Tomás. Un error lamentable. Cree que lo siento. Había dado ya orden de que te soltasen, pero te habías marchado. Te lo explicaré. Una hermosa voz, muy cautivadora. Casi le creeríamos. Así continúa un buen rato. Magnífica historia. Una poco embarullada, quizá, pero, tratándose de una improvisación, no está nada mal. Tomás ha cortado el discurso apretándole la nariz y embutiéndole de nuevo la tela en la abierta boca. La verga azota de través un torso manchado de pelusa parda. Un buen golpe. El tan Simón se ha estremecido, emitiendo unos chillidos ahogados. A mi juicio, el golpe del cubo ha de haberle roto una costilla. Las lágrimas han brotado abundantes de los apretados párpados. El hombre no es estoico. Solo para hacerte comprender dice Tomás que por una vez tu charlatanería no bastará. Y ha esperado, para retirar la mordaza, a que se calmasen los espasmos del sujeto. Buena precaución, pienso yo. El Simón no es hombre para apretar los dientes y contener los bramidos. ¿Qué le has dicho a Lisa? En los ojos azules el terror ha llegado a su estado puro. Y no obstante, su dueño ha realizado un intento. Pues, nada, nada en absoluto. ¿Por qué me lo preguntas? No lo entiendo. La antena se levantó, amenazante. No aprenderás nunca. Te he dicho que te dejases de charlatanería. La verdad. Al momento, si no quieres que te rompa otra costilla. Tomás hace ademán de volver a colocarle la mordaza. Ha muerto. Un accidente. Un terrible accidente. Yo no quería. La empujé. Nada más que un poquito. Pero dio de cabeza contra el canto de un mueble. Lo siento. Lo sentía de veras. Y la versión que daba debía de ser la cierta, poco más o menos, esta vez. Yo era incapaz de decir si la noticia había herido a Tomás o no. Los ojos chinos no expresaban nada en absoluto. Volvió a colocar la mordaza, muy tranquilo, sin cólera. La verga metálica restalló 3 o 4 veces. Con una fuerza terrible. En el último golpe, el cubo chocó contra la sien, hundiendo el hueso. Mutis, Simón. A mi entender, salía bien librado. Buen número de tíos, sin ir a buscar un DD, lo habrían matado a palos. Tomás no tenía la mentalidad de torturador. Salimos de sub sin el menor contratiempo. Al pasar, no llevamos unos cuantos cargadores, pero dejamos los fusiles. Cuando hay que trepar, escabullirse sin ruido, saltar de un tejado a otro, o deslizarse a través de las alambradas, cuantos menos estorbos lleva a uno tanto mejor. Por esta misma razón, los centinelas abatidos conservaron toda su carne. Habíamos llegado casi a la estación, cuando Tomás dijo. ¿Era hermosa de veras? Yo había pensado. En fin, me había dicho que quizá podría llevármela. No le ofrecí mi compasión. No la pedía. Hablaba más consigo mismo que conmigo. Yo no estaba muy sorprendido. Ya me había figurado algo por el estilo, más o menos. Si la chica le hubiera sido indiferente, no habría querido saber qué fue de ella. Capítulo 12. Ebri.
París se acercaba. Annie estaba muy lejos de allí, en una casa de bosque, en las proximidades de Bourron. Bien abastecida de agua y de carne. Habíamos tenido la suerte de matar un jabalí joven. Yo había inspeccionado la región. Ningún grupo por aquellos contornos. Le hice prometer que saldría lo menos posible. Le dejamos un fusil y un buen acopio de cargadores. Tomás llevaba el otro colgado del hombro. También nosotros teníamos agua. 4 cantimploras. Había que ahorrarla. Cuando se vaciaran no beberíamos más. La última comida la hicimos en los alrededores de Corbeil. Hasta el regreso tampoco había que pensar en comer nada. Íbamos bien enfundados. Bajo plástico. Blusas, pantalones. Las botas no me entusiasmaban en exceso, pero lo que me fastidiaba más era el tener que llevar las manos enguantadas. 2 o 3 pruebas me habían informado de que mis cuchillos salían unas fracciones de segundo menos pronto que de costumbre. No gran cosa, pero me fastidiaba de todos modos. Dentro de un momento habrá que pensar en ponerse las caretas, dije. La periferia también recibió unos buenos hachazos. Tomás se puso a reír. Estaremos muy guapos con esos trastos. Me recuerdan una ilustración que vi en un libro, una historia de marcianos. ¿Sabes leer? No solamente sé leer, sino que fui a la escuela. A la escuela. ¿Estás de broma? De ningún modo. Yo nací en la isla de Wesant. Allá abajo hay un grupo. No es del tipo corriente. Más bien democrático y muy bien organizado. De la misma clase que el de Annie, ¿comprendes? Solo que la disciplina es mucho más dura. Yo me acordaba de Annie. Debe de haber otros grupos como el nuestro, no todo el mundo se ha vuelto salvaje, una isla. Bien protegida y fácil de defender. Los que se habían instalado en ella pudieron permitirse el conservar, más o menos, las costumbres de personas civilizadas. Tomás seguía diciendo. La disciplina no me convenía mucho a mí. Estaba más que requete harto de ofrecer mi espalda a las vergas. Y me largué. Hace sus buenos 10 años. Entonces andaba por los 17. Además, ardía en ganas de descubrir el vasto mundo. Ya ves cómo fue. En buena lógica, el vasto mundo hubiera debido hacerme rodar por el suelo apenas llegué a la orilla. Yo no sabía nada de nada. Un auténtico pollito salido del huevo. Los gregarios se me habrían comido crudo. Tuve una suerte fenomenal. Al desembarcar encontré a Ginny. Ella tendría la cuarentena por aquella época. Era una solitaria y dura de veras, puedes creerme. Pocos hombres habrían podido vanagloriarse de jugarle una treta. Me tomó bajo su ala y todavía me pregunto por qué. Ella me lo enseñó todo. Incluido el arte de hacer el amor de un modo aceptable. Formábamos un equipo rudamente bueno a partir del momento en que empecé a saber desenvolverme. Un equipo de solitarios. No es una cosa tan rara como podría parecer a primera vista. De vez en cuando encuentras solitarios que van por parejas. Una pareja formada al azar y fundada en motivos diversos. Un cariño de padres e hijos, como el que nos había unido a Jo y a mí, o la camaradería, como ahora con Tomás, o los lazos homo-heterosexuales. A veces la soledad absoluta es muy dura de soportar. Siendo 2, el uno ayuda al otro. Acabó por hacerse matar. La eliminó un tío con una onda. Ya sabes lo peligrosos que pueden ser esos instrumentos si se manejan bien. Lo sabía. Si el pelirrojito hubiese tenido los bíceps un poco más desarrollados, yo no habría salido del percance solo con un fuerte dolor de cabeza. Tomás continuó. No se la comieron, te lo garantizo, pero el haberlos suprimido a todos no le devolvió la vida a Ginny. Todavía la echaba de menos. Se percibía. De tarde en tarde voy a la isla. Para ver a mi madre. Ella siempre lloriquea un poco, ya sabes cómo son esas cosas. Querría que me quedase allá. ¿Tienes madre todavía? Sí. Es japonesa, y eso te explica que yo no parezca descender de nuestros antepasados los galos. Cuando estalló la guerra, mi madre trabajaba en la embajada en París. Habría podido repatriarse, pero no quiso. Había conocido a mi padre hacía poco. Mi padre se había jubilado a causa de algo malo en el corazón. Y se fueron a la isla de Wesant. Mi padre procedía de allí. Salieron con vida de la guerra y del gran zafarrancho. Mi padre murió más tarde del corazón. Yo era un chiquillo todavía. Hasta el momento, dejando aparte su aventura con los gregarios, Tomás nunca me había hecho tantas confidencias. Correspondía a su gentileza, contándole yo también un poco de mi vida. El charlar mata el tiempo y los kilómetros.
Entramos en la gran ciudad por la puerta de Orleans. Yo había planeado nuestro itinerario sobre un plano viejo. Nuestro objetivo se encontraba en la calle de los Petit Champs, no muy lejos. Confiaba en que los rótulos de las calles continuarían en su sitio. Los necesitaríamos. Con las máscaras teníamos unos hocicos graciosos de verdad. Eran redondas, con un rectángulo de cristal a la altura de los ojos y un pedazo de morro de cerro chato. Y para hablar eran un sueño. Graznábamos peor que patos. Además, como la voz se apagaba, había que chillar a todo pulmón. El tiempo estaba lluvioso. Unos paquetes de nubes oscuras se comían poco a poco todo el azul del cielo. No cabía duda, había buenas probabilidades de lluvia intensa. Un asco. Las charcas de bacterias son una cosa chocante. Habían caído tantas porquerías sobre las ciudades que, aquí y allá, las bacterias se habían acumulado enormemente. En verano la porquería se cristaliza para volver a florecer gozosamente en cuanto llovía. En fin, podíamos considerarnos razonablemente protegidos. ¿Y las ratas? ¿Habrían muerto todas? Esperemos, esperemos. La esperanza da vida. La ciudad era algo digno de consideración. Por lo bonita. Una acumulación inverosímil de esqueletos. El osario en toda su belleza. Huesos, los habíamos encontrado ya en cierta abundancia, al cruzar los alrededores. Pero aquí sobrepasaban todos los límites. Los había por todas partes. Tumbados por las aceras, extendidos por las calzadas, amontonados detrás de vidrios rotos, encerrados en armazones de coches. En ocasiones los veías reunidos, en otras dispersos, como por obra de las patas de un gato. Apartábamos cráneos, empujábamos cajas torácicas, pisoteábamos tibias y fémures. La ciudad de los muertos. Desentonábamos en ella con nuestra carne viviente. Teníamos la impresión de que acabarían ordenándonos que nos marchásemos. Montones de coches obstruían la calzada, apretados, montados unos sobre otros, con sus ocupantes dentro. Un esqueletito pequeño sobre las rodillas de uno grande. El cráneo se pegaba al cristal astillado. Miraba. «Mierda», dijo Tomás. «Demasiado, eso es demasiado. Me fastidian». Yo solté la risita. «Somos nosotros los que les fastidiamos a ellos. ¿No lo notas?» «Sí. Y esto me saca de quicio. Es la primera vez que los huesos me causan tal efecto. ¿Debería estar habituado?» Lo más sorprendente del caso era que la ciudad continuaba intacta. Ninguna destrucción. Nada de casas reventadas, nada de cráteres. En realidad no habían caído bombas allí, sino recipientes ideados para que se rompieran con el impacto. Aquello no había causado apenas otros daños materiales que dos o tres agujeros. Pero una vez rota la concha, las simpáticas nubes, de bacterias o de gas, se hacían dueñas del terreno. Además, sembraron allá unos aparatitos muy monos, unos artefactos ultrasónicos que, apenas llegar, entonaban sus cánticos y reducían a papilla las vísceras de las víctimas. Un trabajo hermoso. Bonito de verdad. Los pensamientos de Tomás debían de seguir un curso análogo al de los míos. ¿Estaban lelos? No. Completamente chiflados. En esta época nuestra, el horno no está para bollos, y chiflados todavía quedan. Pero una destrucción a tan gran escala. Y, para colmo, se las daban de civilizados. Tenían leyes, cárceles, castigaban a los asesinos. Yo no lo entiendo. ¿Y tú, lo entiendes tú? No mejor que tú. Hay que suponer que en eso de asesinar no se aceptaba que trabajases en pequeña escala y en cambio resultaba correcto haciéndolo al por mayor. Jo decía que en estos casos lo llamaban patriotismo o nacionalismo, y entonces las peores guarrerías se cubrían con una bandera. El cómo se las arreglarían con sus principios no es a mí a quien hay que preguntarlo. Pero pienso como tú, eran unos malvados. Para soltar, amén de las bacterias destinadas a la raza humana, otras porquerías ideadas para diezmar igualmente a los animales hay que ser malvado. En grado superlativo. Y no te hablo de los artefactos que mataban la flora. Es un milagro que no transformaran toda la tierra en un desierto. Mi madre cuenta que las epidemias afectaron a los dos campos, y que por esta causa no hubo vencedor. El combate se paró por sí mismo, forzosamente. En realidad el único vencedor fue la peste azul. ¿Es gracioso? No. No hables de esas cosas. Nos encontramos en su feudo de lleno. Recorríamos la avenida del general Leclerc. ¿Quién había sido este tío? El mismo decorado.
huesos, armazones de coches roídos por el orín, una farola caída, atravesada en la calzada. Una casa hendida que empezaba a desmoronarse. Una tienda con los escaparates destrozados y sus cristales vomitados a fragmentos por la acera. En los escaparates, una colección de maniquíes derrumbados los unos sobre los otros, se abrazaban teniendo unos brazos muertos. También ellos parecían haber sido segados estando en plena actividad. El asunto se estropeó cuando llegamos a la plaza. Tomás buscaba, en los rótulos que se desconchaban, la avenida de Enfertrósero. Yo contemplaba aquel corpulento león instalado sobre un pedestal. Una bestia enorme, color cardenillo. Yo había visto leones pintados en un libro sobre el África, pero jamás habría imaginado que fuesen tan grandes. A menos que aquella reproducción exagerase la talla del animal. Sería esto, más bien. Jo decía que antes tenían leones encerrados en jaulas. Imposible imaginar un monstruo de esta talla dentro de una jaula por sólida que fuese. Aunque quizá pudieran hacerlas a pesar de todo. Tenían una técnica muy adelantada. Iba a preguntarle su opinión a Tomás cuando ete ahí que el león se movía. Me quedé boquiabierto en una exclamación, espantado y paralizado a la vez. No cabía duda, se movía. Los potentes músculos se encogían y estiraban bajo una piel que cambiaba de color. El cardenillo se irisaba, se tornasolaba, se convertía en un esmeralda fundido, insostenible. El animal se desplegaba. Los enormes muslos se tendían propulsando el macizo cuerpo. La cola azotaba los flancos, libertando explosiones de chispas verdes. Las zarpas emergían y se retraían. Los ojos eran dos pozos de luz ardiente. El león abrió el hocico poniendo a la vista los puñales flameantes de los colmillos. De la boca emergió un chorro de lava. Retrocedí, y las manos hacia las caderas por puro reflejo. No. A esa fiera no la matas con un cuchillo. Como si quisieras suprimir a un gregario con un alfiler. ¿Qué hace Tomás, buen Dios? Grité. Dispárale. Dispara, Dios mío, dispara. ¿Qué esperas? A que baje. El león de fuego verde se agazapaba. Iba a saltar, yo lo percibía. Arrojé los cuchillos con ambas manos. Rectos hacia los ojos de llamas. Las hojas se hundieron y desaparecieron aspiradas desde el interior. Los globos incandescentes seguían ardiendo intactos. Loco. Te estás volviendo loco. Eso no existe. Pero, sí, existía. Caminaba sobre el pedestal, danzando, ora sobre una pata, ora sobre la otra. La claridad verde de su piel palpitaba, se mezclaba de violeta. Unas escamas que nacen, se forman, se imbrican. El hocico que se alarga, las garras que crecen y crecen, la lengua que se divide. El pecho que se abomba, el lomo que se eriza. Un dragón. Un dragón violeta. Tiene un color vivo, hiriente, en el que palpitan unas llamitas. El pecho se hincha como la proa de un navío. El hocico, muy abierto, escupe un torrente de llamas purpúreas. Yo bramo, no sé qué. El sonido de mi voz no llega a mis oídos. Silencio. Acolchado, irreal. La calle, las casas, los coches, los esqueletos, la silueta de Tomás. Todo se borra, se diluye, para dejarme solo dentro de un lago de luz verde y violeta, frente a un dragón desmesurado. Siento un dolor brutal en el pescuezo. Y me hundo. Capítulo 13. He abierto los ojos para encontrarme con el rostro de Tomás enmarcado en su rectángulo de vidrio. Sus ojos chinos, tan expresivos de ordinario, parecían inquietos. ¿Estás bien? ¿Me reconoces? Sí, claro. El occipucio me dolía. Me lo tenté. Plástico sobre plástico, mis guantes sobre la membrana de la careta. El dragón. No reconocía el lugar. Me encontraba en una calle tendido en la acera. Tomás se inclinaba sobre mí. He tenido que tumbarte, te volvías completamente loco. Oh, buen Dios. He visto cosas increíbles. No lo dudo que las has visto. No cesabas de gritar, tira. Dispara, y yo no veía sobre qué había de disparar. Mirabas fijamente aquel enorme león color cardenillo, y has lanzado tus cuchillos contra él. A propósito, te los he recuperado, y has tenido muchísima suerte de que las hojas no se hayan roto. Han acertado exactamente en aquellos ojos de metal y no con poca fuerza. Yo he comprendido por fin, con algún retraso. Y te he tumbado. Me ha parecido más sencillo que probar de discutir.
Temía que acaso me vieras también bajo una forma extraña y quisieras suprimirme. Te he transportado más lejos sin pérdida de tiempo. Acabo de cambiarte los filtros de la carta. Fue una suerte que cogiéramos algunos de recambio. Los filtros. Aquellos tapones que se embutían en el hocico de la carta. Uno de los que llevabas debía de ser defectuoso. Has sido víctima de los alucinógenos. Seguramente has respirado unos vestigios. Los alucinógenos. Quedan todavía. Bolsas estancadas, principalmente en los túneles del metro y en las cloacas. Y cuando las condiciones atmosféricas se prestan a ello, el contenido de esas bolsas sube. Hoy imperarían las más favorables, seguramente. Eso sumado a un filtro que no cerrada herméticamente, y heme ahí, camino de los sueños de vigilia. Y menos mal todavía que no fuese gas paralizante. Entonces estabas listo. Los paralizantes atacan la médula espinal. El daño es irreversible. Sí, he tenido suerte, aunque no del todo. Si el gas había entrado, también habría respirado yo un montón de otras cosas como propina. ¿La peste azul? Tomás comprendió que estaba furioso. A mi juicio, no habrás respirado muchas cosas malas. Porque de alucinógenos solo has sorbido una cantidad mínima, en otro caso te habrías vuelto loco de remate. Mi madre me contaba que los que habían respirado esos gases se mataban entre ellos o se suicidaban. Tú, en cambio, no has llegado a estos extremos. ¿Cómo te sientes ahora? Vaya rato que te has pasado fuera de este mundo. Siento un poco de náuseas, y tengo un dolor de cabeza terrible, pero voy marchando. En cuanto a la peste azul no tienes por qué temer, pienso yo. Mi madre dice que nosotros, los de la segunda generación, poseemos una gran resistencia, porque los que no la tenían fueron eliminados. A eso lo llama ella la supervivencia del más apto. Sí. Era posible. José contagió de la peste azul, pero yo no. De todas formas, de nada servía atormentarse por anticipado. Por consiguiente, me levanté. Las piernas me fallaban un poquito. Por el gas o por el golpe. Vete a saber. Ala, en marcha de nuevo. Seguíamos el Boulevard Saint-Michel. A la izquierda un jardín, el de Luxemburgo según mi plano, se transformaba en una selva fea. Se derramaba fuera de las rejas, pasando ramas entre los barrotes. Las puntas de los vástagos que nacían resquebrajaban la calzada. Un cuervo, posado sobre la cabeza de una estatua, se alisaba las plumas. Un gato atigrado, agachado entre las altas hierbas, lo acechaba. La vida continuaba, incluso allí, en aquel reino de los muertos. Esqueletos, esqueletos, ahora esqueletos de animales. Frágiles huesecitos de pájaros, osamentas más grandes, acaso de animales caninos. Un caballo desplomado entre las varas de una tartana de capota replegada. Una capota que se consumía, roída de agujeros, tapizada de mohos. El cochero, agachado sobre su asiento, estrechaba unas riendas fantasmales en el garfio de la mano. Listo para el paseo macabro. Otra plaza. Una pica grande flanqueada de bestezuelas quiméricas y rematada por un grupo que representaba no sé demasiado bien qué. A pesar de las caretas, el olor infecto se agarraba a la garganta. Una charca de bacterias. Nos alejamos a grandes zancadas. Hemos cruzado el Sena por el puente de Champs. Primero tuvimos la idea de seguir los muelles, pero hemos cambiado de parecer. Si en el centro del río corría un agua clara, los bordes no poseían ningún encanto. Había en ellos un musgo verde, también poblado de burbujas y despidiendo un hedor difuso, que parecía impregnar la atmósfera. Hemos desembocado en la calle de Rivoli, atravesando una vasta plaza. De las grietas del asfalto salen vástagos de los castaños. Unos gorriones saltarines picotean por ahí, revolotean, se posan sobre una caja torácica, la dejan por un húmero. Cui, cui, cui. Contentos como niños traviesos. No lejos de allí hemos tenido el honor de saludar a la primera señora rata. Una bestia enorme, gris amarillenta, con una sucia cola pelada. Con dimensiones más que suficientes para plantarle cara a un gatazo y vencerle. Reina dentro de su reino, la innoble. No se ha movido ni un milímetro. Nos miraba pasar, sentada sobre su cuarto trasero, observándonos con unos ojitos malévolos. Y ha restañado los dientes. Nos amenazaba, palabra. De no ser por el miedo a infectar el cuchillo, le habría explicado que el hombre sigue siendo el dueño todavía. La rata ha chillado dos o tres veces.
Unos pasos más allá hemos visto salir dos de un porche. La misma amenaza, enseñando los dientes, los mismos chillidos. Otra, muy gorda, que desaparece entre los barrotes de una ventana. Tres que han salido por entre los vidrios rotos de una tienda de baratijas. Infiernos, ha exclamado Tomás. Esto empieza a ponerse feo. A mí también me lo parecía. Cambiemos de sector, esto me parece malsano. Nos hemos metido por una calle estrecha sin molestarnos en ver cómo se llamaba. La cuestión de las localizaciones vendrá luego. Ahora no corre prisa. Habríamos recorrido la mitad de aquella calle cuando oí el ruido. Un ruido extraño, de aguacero crepitante. He levantado la nariz sorprendido. Pero no, no llovía, a pesar de que el cielo estaba muy encapotado. Tomás lo ha adivinado antes que yo. Las ratas. Hemos vuelto la cabeza ambos a la vez. Una vanguardia gris amarillenta avanzaba resueltamente por la callejuela. Las patas, al pisar el asfalto, producían aquel ruido de lluvia de tempestad. En la bocacalle había todo un hormiguero. Una marea ascendente de lomos peludos, de hocicos afilados, de mostachos estremecidos y de colas escamosas. La pesadilla. Tomás ha disparado varias balas sobre el montón. Yo he premiado con la bota a una rataza padre que quería ser la primera en el festín. Ha ido a chocar contra las otras en la entrada de la calle. La masa se ha tomado el tiempo necesario para devorar muertos y heridos. Un segundo de respiro. Mi cerebro trataba de funcionar a pesar de la goma viscosa del pánico. ¿Correr? No. ¿Nos alcanzarían? Un escondite sea donde fuere. Tomás debía de haber seguido un razonamiento idéntico. Estaba empujando con el hombro una puerta entreabierta. Yo le he seguido. He cerrado el batiente detrás de mí y un pestillo, todavía en funcionamiento, se ha cerrado. A tiempo apenas. Unas zarpas arañaban la madera con frenesí. Rápido, dijo Tomás. Hay que encontrar un sitio mejor. A la larga, pasarán royendo o descubriendo un agujero en alguna parte. Hemos recorrido un pasillo, cruzado otra puerta, atravesado un patio minúsculo y subido unas escaleras. Un descansillo. Dos hermosas puertas, todavía barnizadas, una frente a la otra. La de la derecha estaba bien cerrada. Cerrojos arriba y abajo, y una cerradura en medio. El tipo de las que cuesta mucho forzar, según Jo. La empuñadura de la otra ha girado obedientemente bajo mis dedos. Bendita suerte. Hemos entrado, he cerrado la puerta y corrido los cerrojos. Habría corrido todo lo que fuera con tal de tener aquella puerta bien cerrada. Me sentía un terrible bloque de hielo en las tripas. El inquilino continuaba en su casa, sentado en un sillón de cuero, delante de la chimenea. El cráneo echado para atrás y los huesos de los antebrazos apoyados en los brazos del sillón. A juzgar por la cantidad de botellas vacías dispersas alrededor de sus pies, se habría marchado al otro mundo bien calentito. Aquello era una borrachografía magnífica. Tomás estaba cerrando los postigos de la única ventana del aposento. Buena idea, las ratas trepan. Hay una manada en movimiento por la calle. Una verdadera marea. ¿De dónde han salido? De las cloacas, probablemente. Buen comité de recepción. Y todo eso lo hacen en nuestro honor. Deben de tener bastante hambre. Simplemente, hemos tenido la mala suerte de pasar por un sitio donde había una colonia de esos animalitos. Las ratas son como los grupos humanos, tienen un instinto gregario. La pieza era grande, alta de techo. Hermosos muebles antiguos, que habían de haberle costado una fortuna a su dueño. Alfombras sobre el parquet. Una vitrina polvorienta, encerrando unas estatuillas verdosas o marfileñas. Dos cuadros. Uno que representaba unos caballos blancos sobre fondo azul, el otro, una cara de mujer, muy pura, con una cabellera de flores y hojas. Los dos me gustaban. Estaba completamente sumido en la contemplación cuando Tomás me ha preguntado, muy sosegadamente. ¿Y ahora? ¿Quieres decirme cómo saldremos de este cepo? Sitiados, maldita sea. Con poca agua y sin víveres. Vaya broma pesada. Yo he dicho, con muy poca convicción. Quizás se decidan a levantar el sitio. Me extrañaría. El pánico, el cochino pánico que retornaba con todo ímpetu. Creo que se nos ocurrió a los dos a la vez, escudriñando con los ojos aquel rincón sin salidas, con la esperanza de hallar una, a pesar de todo. Nos lanzamos hacia la chimenea, con el ardor de chavales ansiosos que divisan a una chica bonita. Examinábamos el conducto con la cabeza más o menos metida dentro.
Me parece bastante grande, dijo Tomás. Lo malo es que las ratas saben trepar muy bien. Pero preferiría hacerles frente allá arriba. No nos seguirán inmediatamente, primero probarán de entrar aquí. Supongo que siguen la pista por el olfato, como todos los animales, sean cuales fueren, no. Eso nos concederá un respiro, y si salvamos un par de calles, sea como fuere, casi no podemos escoger. O eso o nada. Pero el paseo por aquellos tejados inclinados no será miel sobre hojuelas. Los dientes de las ratas serían menos divertidos aún. Sube primero tú y coge tu cuerda. Desde arriba me enviarás el extremo del gancho. Con las mochilas a la espalda no pasaríamos. Tomás se puso a escalar por el conducto. Yo esperé. Tenía muchas ganas de mear y regué la alfombra a conciencia. Un bonito perfume para las ratas. Se pararían a roer la puerta del rellano. Al menos, así lo esperaba. Tomás llamó con una voz apagada por la distancia. El gancho repicó sobre los morillos del hogar. Yo enganché una mochila y di la señal. La segunda subía poco después. Trepé. Espalda contra un costado, pies contra el otro. Buena gimnasia, aunque no para matarle a uno. El inmueble no era muy alto. Hermosa vista sobre la ciudad. Tejados grises y bosque de antenas de televisión. En la calle las ratas sitiaban la puerta del inmueble. Y roían de firme. Tres o cuatro trepaban por una canal de desagüe. Se pararon a la altura de los postigos que Tomás había cerrado. Yo dije. Movámonos. Para empezar, hemos de salvar esta calle. Anudé la cuerda de Tomás con la mía fijando un gancho en cada punta. Lancé. Los ganchos mordieron en el zócalo de una antena enorme. Ambos hemos tirado de la cuerda. Parecía que resistiría. Hemos colocado el otro gancho. Tracciones de prueba. También resistía. He acortado de forma que quedara en la dimensión apetecible. Buen material. Cuerda de barco, resistente como no las hay. Pasé el primero, una mano tras otra. Procurando no mirar el pulular de las ratas. Si caía, daría exactamente sobre ellas. Y procuraba pensar que el golpe de la caída me mataría de repente, o que a Tomás se le ocurriría meterme una bala en la cabeza. Hubiera debido pedírselo. Abordé la otra orilla sano y salvo. Tomás me envió las mochilas y luego el fusil, que yo cogí al vuelo. Luego cazó él a su vez. Ya nos sentíamos bastante más a gusto, cuando he ahí que nos sobreviene la segunda calamidad. Se ha puesto a llover. Y aquellos tejados revestidos de zinc, o de no sé qué, ya resbalaban bastante antes de mojarse. Recobré la cuerda después de un sinfín de sacudidas para que el gancho se soltara. Ah, el paseo por los tejados. La lluvia caía a mares, por todas partes corrían arroyuelos. ¿Y cómo resbalaba aquello? Era un estanque helado. Subíamos o bajábamos, contorneábamos patios interiores, trazábamos zigzags entre las chimeneas. Nos habíamos quitado las botas y los guantes. El tener manos y pies desnudos se había convertido en una necesidad. La mayor parte del tiempo reptábamos sobre el vientre. Habíamos dejado atrás tres o cuatro calles. Para lanzar el gancho, y luego para recobrarlo, había que estar de pie. Era un verdadero placer. Yo lanzaba, Tomás, echado de bruces, se cogía a mis tobillos. Trabajo de equipo, en serio. Solo no sé si lo habría conseguido. Fuese como fuere, tuvimos una suerte loca. Las ratas no nos seguían. Volvíamos a encontrarnos abajo, en la calle, en una llamada sentonoré. Habíamos bajado por una chimenea y una escalera de lo más agradable del mundo. Llovía a cántaros. Los vidrios de las caretas se velaban de mala manera. No veíamos claro. Antes habíamos sufrido ya bastantes molestias con la condensación del vapor de agua en el interior. Esto había tenido la bondad de solucionarse poquito a poco, pero el gotear de la lluvia sobre aquellos vidrios no cesaba ni un momento. De vez en cuando, barríamos el agua con los guantes. Escapamos a la carrera. No deseábamos sacar raíces en aquel sector. Seguíamos la calle Croix de Petit Champ. El objetivo se acercaba. Una plaza con una estatua de un fulano a caballo, un tío vestido de una manera rara. Yo me preguntaba quién sería. La calle de los Petit Champs. El inmueble. Los pisos. Ahí estábamos. La puerta del Fada estaba cerrada con tres vueltas de llave. No valía la nena tentar la cerradura. El batiente cedió después de dos buenos empujones con el hombro. La madera estaba pasablemente corroída. He ahí un apartamento pequeñito. Dos piezas,
una entrada, una cocina en forma de pasillo. Reinaba el desorden. Una cama abierta y en sus tres cuartas partes podrida. Restos de vestidos, de vajilla. Una mesa desbordante de paneles roídos. La ventana, opaca a causa del polvo, estaba cerrada, pero el agua rezumaba por paredes y techos. Todo, o casi todo, aparecía recubierto de una gruesa capa de moho verde. Encontré el legajo en un pequeño archivador metálico. Seguramente, en otro tiempo, la cubierta de cartón fue de color rojo, pero ya no lo era, el título, Peste Azul, en grandes mayúsculas, se iba borrando. A simple vista, los papeles se conservaban en buen estado. No muy frescos, pero legibles. Uf. Al ver tanto moho yo había temido lo peor. Coloqué el legajo en mi mochila, en el fondo de todo. Tomás exhaló un suspiro de alivio. Bueno. Ya no tenemos que hacer nada más sino regresar. Larguémonos, ¿quieres? Tengo prisa por salir de esta ciudad. Me siento muy a disgusto en ella. Para no cruzar el dominio de las ratas escogimos otro itinerario que daba un largo rodeo. Seguimos la avenida del general Lemonnier. Uno más. Una auténtica manía, esos generales. ¿Qué requete demonios pudieron hacer, en sus tiempos, aquella colección de chiflados? La lluvia había cesado, el cielo se despejaba. Pasábamos entre dos vastos jardines. Bueno, llamarlos jardines es pasarse un poco. Aquello retornaba a lo silvestre a grandes pasos. Los árboles lo invadían todo. De vez en cuando emergía de entre las matas una estatua verdecida, atada con yedra, comida por el musgo. Y allí fue donde vi aquello que hizo descender mis manos hacia los cuchillos. Aquello se recostaba contra el pedestal de una estatua precisamente. Y estaba desplumando un cuervo a toda velocidad, dentro de un torbellino de plumas y plumón. Aquello se enderezó refunfuñando. ¡Oh, Dios santo! Una mujer. Si es que podía dársele el nombre de mujer. Un ser antropoide hembra. Esquelética, grisácea, con los huesos recubiertos de una piel escamosa. El vientre hinchado, las piernas flacas, las tetas caídas, bamboleando sobre un pecho ondulado de costillas. Aquel ser permanecía más o menos oculto dentro de un manto de cabello como fieltro que le bajaba hasta los deformes tobillos. Una mano en garra terrible cogía las patas del cuervo. Unos ojos sombríos, de párpados roídos y sin pestañas, espiaban entre los pegados mechones. Ojos de animal, mitad miedosos, mitad amenazantes. Aquello gruñó, dejando al descubierto unos dientes amarillos, con unos caninos anormalmente largos. Estrechaba ferozmente al cuervo sobre aquellos senos que parecían bolsas de cuero. Aquel ser emitió un aullido de lobo. Tomás se había echado el fusil a la cara. Detrás del vidrio de la careta, los ojos chinos perdían algo de su impasibilidad habitual. Yo tampoco me sentía muy a gusto. Entonces emergieron de las matas, de detrás de los árboles, del abrigo de una estatua. 15 o 20, acaso. Machos y hembras. Una de estas traía una bestezuela, ya con cabello, amarrada al pecho. Se parecían como los guisantes de una misma vaina. Los distinguíamos más por el pecho que por el sexo, escondido en una espesura de pelo. Unos ojos. Sin el brillo de la inteligencia. Expresando dos cosas solamente, miedo y hambre. Todos gruñían enseñando los dientes, pero sin osar atacar. Tomás disparó. Al aire. Aquellos seres corrieron en todas direcciones y desaparecieron en un cuarto de segundo. Los jardines estallaban de vegetación, un insecto retrasado estridulaba. Un rayo de sol paliducho perforó las nubes. Nos largamos, no nos quedamos a curiosear. Tomás dijo. No he podido tirar a dar. Ellos no tenían armas, ni un garrote siquiera. ¿Son animales? ¿Animales de cepa humana? ¿De qué viven, en nombre del cielo? ¿De qué? Se le veía una angustia en los ojos. Aquel hermoso autodominio suyo se resquebrajaba. Yo tampoco me sentía muy boyante. ¿De qué vivían, en efecto? ¿De qué? Cambiemos de tema, ¿quieres? A riesgo de pasar por cobarde, te confesaré que me siento el estómago algo revuelto. No te lo reprocharé. Yo también tengo ganas de vomitar. Seguimos por la avenida del Men, dando un rodeo para evitar la plaza del Gran León. No sentía deseos de volver a verlo. Ni de volver a encontrar la bolsa de gas que se arrastraba por allí. Por muy bien protegido que me tuvieran así lo esperaba al menos los filtros nuevos, no me sentía de humor para pasar por el mismo sitio. Guardaba de él un muy triste recuerdo.
Empezamos a ver, aquí y allá, unas cosas rarísimas. Veíamos gelatina. En grandes masas, por la calzada y las aceras. Una gelatina blancuzca, brillante, ligeramente irisada. Mirando de más cerca vimos que aquello estaba formado por una multitud de bolitas aglomeradas. Se adivinaba que aquello había de ser blando, viscoso. Pero yo no tenía ganas de tocarlo para averiguar si lo era. Mira, dijo Tomás. Eso recubre los esqueletos. En todos los casos. Exacto. Más o menos bien, se podían distinguir los huesos dentro de la gelatina. Según me pareció, esta temblequeaba una pizquita. Lo cual no me gustaba nada. Por lo visto a Tomás tampoco. ¿Y si cogiéramos una de esas calles transversales? Lo probamos. Una de la derecha. Verdaderamente no valía la pena dejar la primera. Aquí, más gelatina todavía. Habríamos tenido que pisarla. Una calle de la izquierda. Peor aún. Mierda, dijo Tomás. Tanto da que nos quedemos donde estamos. Al menos podremos dar rodeos. Apresurémonos un poco. Sí, nos dimos prisa. Nada de echar a correr, pero sí andar a prisa, de todos modos. Aquello no parecía tan amenazador como las ratas, ni aún como una charca de bacterias, pero me daba una sensación molesta, inexplicable. El miedo a lo desconocido, quizá. Jamás había visto nada semejante. Lo único que me sugería eran masas de huevos de rana. La situación no mejoraba. Cada vez había más y más. Y, sin duda alguna, aquello se movía. Las bolitas resbalaban una sobre otra, con un movimiento pastoso, análogo a una colada de fango grumoso. Cuando el primer paquete pegajoso se puso en pie no quise admitirlo. Creí seguir siendo víctima del gas alucinógeno y que tenía otro filtro defectuoso. Aquello se había levantado y formaba una silueta humanoide. Dos brazos, dos piernas y una cabeza redonda. Y se adivinaban, bajo las bolitas aglomeradas, los huesos revestidos por ellas. Yo bramé. Tomás. El gas. No es el gas, Dios mío. Tu león yo no lo veía, pero esto lo veo yo también. Un esqueleto de pie cubierto de gelatina. Allá en la plaza no había visto nada porque llevaba buenos filtros, en cambio aquí veía lo mismo que yo. ¡Ah, Dios santo! El monstruo avanzaba, arrastrando los pies, a sacudidas. Yo tenía los cuchillos por las puntas, pero no sabía a dónde lanzarlos. Tomás disparó. Habría sido igual derrochar balas disparando contra el humo. Los proyectiles no provocaron sino un segundo de desorden en las bolitas. Y el monstruo continuaba avanzando. Hacia nosotros derecho. Por todas partes se levantaban esqueletos recubiertos de gelatina reluciente. La resurrección de los muertos. Las ratas me habían dado miedo, pero esto no tenía comparación. Me volvía loco. Tomás balbuceaba no sé qué. El trozo de cabeza que yo le veía, detrás del rectángulo de la máscara, estaba verde y sudando. Sin falsas ilusiones yo debía de tener el mismo hocico, nada fresco. Nos volvimos ambos a la vez, prestos para arrancar a toda velocidad. Sin discutirlo previamente. Por lo visto, detrás de nosotros, aquella masa debía de haberse puesto en movimiento un rato antes, a medida que avanzábamos. Ahora lo llenaba todo. Era un ejército. Osamentas y bolitas gelatinosas que se acercaban a sacudidas con un contoneo de caderas. Cuando el pánico te domina hasta tal extremo no reflexionas. Por ello nos encontramos en aquella boca de metro aún antes de pensarlo. De lo alto de las escaleras descendía una especie de sonido chicheante. Empujamos las puertas. Negrura. Tomás encendió el mechero y yo saqué dos velas de la mochila, a prisa, a prisa. Muy bonito, dijo Tomás. Acosados como cuando lo de las ratas. ¿Qué haremos? Lo único que se puede hacer. Seguiremos una vía tratando de salir en un paraje más sano. ¿Acaso te parecen sanos estos túneles del metro? Bolsas de gas, charcas de bacterias, y... ¿Quieres volver a subir? Oh, no, buen Dios. Me creía duro, pero en esto me doy por vencido. Esta ciudad empiezo a tenerla metida en las narices. Prefiero los gregarios. Opinión compartida. Una buena turba de gregarios que quieren tu carne. Ahí no se trata de otra cosa de que ser rápido y no del todo torpe. Pero con leones incandescentes, ratas, animales humanos, esqueletos vestidos de gelatina. Al cuerpo. Eso colma la medida. La masa chicheaba no muy lejos de allí. Yo miraba el plano a la luz de la vela. Nos dirigiremos hacia esa, la puerta de Bambes.
¿Saldremos en Pernaquí o en Plesans? La vía hace una curva. Con un poco de suerte dejaremos esa gelatina atrás. En principio, la bolsa de gas de Denfert no debería fastidiarnos. Ahora, si hay otras, tenemos las máscaras. Tus filtros funcionan bien, es cosa cierta. Los míos los cambiamos. Sería precisa una mala suerte rara para que los nuevos también fallasen. Ok. Larguémonos, por allá se nota mucho movimiento. Nos reunimos de nuevo en un andén. Las velas no eran la solución ideal. Desmontamos una escoba que tenía la buena idea de estar tirada por allí. También estaba el barrendero, pero ahora ya no la necesitaba de verdad. Los dos pedazos en que rompimos el mango tuvieron la bondad de encenderse a copia de paciencia por nuestra parte. Una bella claridad. Ahora veíamos mejor. Saltamos entre los raíles para hundirnos en el pasadizo. Espero, dijo Tomás, que no toparemos con otra colonia de ratas. Canastos. Cierra la boca. Vas a traernos la mala folla. La mala folla. La mala suerte. Era una expresión de Jo. De todas formas, esta vez tampoco podíamos escoger. ¿Qué crees que será toda esa gelatina asquerosa? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Crees que nos querían comer o qué? Ve a preguntárselo. Yo me hago tantas preguntas como tú. ¿Por qué recubre los esqueletos esa gelatina? ¿Por qué los hace moverse? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y nadie me responde. Es una guarrada, míralo como lo mires. ¿Puede tratarse de una mutación de algo ocurrida durante esa guerra idiota? Vete a saber. ¿Es posible que eso recubra los huesos para chuparlos y acaso los utiliza para desplazarse porque le resulte más cómodo así? Unas piernas para andar y unas manos para coger. En cuanto a lo que quiera de nosotros ese horror, prefiero no saberlo. Dime pues, Gerald, no lo tomes a mal, pero querría preguntarte. ¿Hace un momento sentías pánico? No. Con toda sinceridad, sí. Ah, bueno. Esto me anima un poco. Porque no estoy nada orgulloso de mí mismo. No me creía capaz de un miedo como el que se ha apoderado de mí. Por menos de nada me habría puesto a gritar. Yo también. Ah, bueno. Un corto rato de silencio. Las antorchas hacían danzar sombras sobre las murallas. El olor del humo no llegaba a dominar un relente extraño que yo no sabía identificar. Ahí delante hay algo que obstruye el camino, dijo Tomás. Una máquina, me figuro. Vi la nariz de una cosa grande, metálica, con dos ojos protuberantes y que estaba atascada exactamente en el túnel. El metro era un medio de transporte. Eso debe de ser el vehículo. Nos pegamos a la pared para pasar de costado, uno detrás del otro. No había mucho sitio. Las mochilas raspaban el metal. Los viajeros continuaban allí, detrás de los cristales. Por un curioso fenómeno, sequedad, aire confinado se habían momificado. Una carne morena, apergaminada como cuero viejo, les daba unas cabezas de verdadera pesadilla. Una mujer de máscara callosa, con párpados de lagarto, nariz como un pico de ave de presa, se inclinaba sobre el cristal. Una llamarada de cabellos rojos la cubría con un manto salvaje, ardiente, que había sobrevivido a su propietaria y parecía dotado de una vida particular. Quizá fuera bonita, dijo Tomás. Sí, era posible que hubiese sido bonita. Salimos de Pernaquí. Ojeada prudente, muy prudente a la calle. Uf. Allí no había gelatina. Segundo golpe de suerte. El primero lo había constituido nuestro pacífico paseo por el túnel. Todo el rato anduve inquieto, angustiado. A las ratas les gustan enormemente los subterráneos. Esta idea me había atormentado de lo lindo sin que la confesara a Tomás. Pero no habíamos topado con nada, sino los muertos del vehículo y, un poco más allá, una colonia de murciélagos colgados de los cables. Ni los unos ni los otros nos fastidiaron poco ni mucho. Muertos y murciélagos son entes inofensivos. Por lo demás, si habíamos atravesado una bolsa de gas, no nos habíamos enterado. Suerte y mala suerte. Dos caras de una misma moneda. Y una moneda no puede caer siempre sobre el mismo costado. Por fortuna. Miré el plano. Todavía un rodeo, uno más. Para evitar la avenida del Men esta vez. Diablos. Acabaríamos por llegar a la dichosa puerta de Orleans, ¿verdad que sí? Capítulo 14. Annie había desaparecido. Yo no lograba encajar el golpe. Regresaba contentísimo, satisfecho de mí al máximo.
Habíamos salido del avispero parisino con los pellejos intactos y le traía su condenado dossier. La gatita se había ido a visitar Los Ángeles. Yo esperaba una acogida muy agradable. Y heme aquí, sin acogida de ninguna clase. Y sin a mí. Era para mí un directo en el estómago tan duro como si el cubo de acero de Tomás me hubiera alcanzado encima del ombligo. Y empujado ferozmente. Tomás no probó de tranquilizarme con frases vacías, por el estilo de, habrá salido a dar una vuelta, volverá pronto. Él no lo creía y yo tampoco. Por dos razones excelentes, el agua, que continuaba intacta, al mismo nivel, en el recipiente de plástico, y la carne. La carne que se pudría lentamente colgada de una vigueta. De todos modos, las hormigas habían encontrado el camino. Por el techo corría una cinta roja que descendía por la cuerda. Sobre los perniles había un verdadero hormiguero. Una nube de moscas, igualmente apasionadas, zumbaban furiosas. No. Annie no había salido a dar un paseo. Había desaparecido, sin duda alguna, el mismo día de nuestra partida. No obstante, la habitación continuaba en buen orden. No quedaban huellas de ningún drama. Ni manchas de sangre, ni muebles tumbados. El arco y el carcaje estaban en el manto de la chimenea. En cambio, el fusil había desaparecido, pero quedaba una abundancia de cargadores. Me prometió que no saldría si no era muy necesario. Los gregarios dieron con ella. Otra vez veía, con la imaginación, su cuerpo ensartado en un asador. Intolerable. Estoy seguro de que no, dijo Tomás, bien seguro. Los componentes de los grupos nunca se alejan mucho de su territorio. Y por aquí no había ningún grupo. Lo comprobamos y volvimos a comprobar. Además, Annie tenía el fusil. Cierto. Entonces, ¿qué? ¿Un accidente? Un cepo, como me ocurrió a mí. No podría abrirlo jamás, era demasiado duro. Oh, Dios mío. Me volví a Lelo. Hasta golpear las paredes. Me mordí el pulgar. Lo suficiente para hacer manar sangre. Pero ni así se borraban las imágenes. ¿Un tropel de imágenes? Cada una más fea que las anteriores. Calma, dijo Tomás. La buscaremos. La buscamos. Hasta la noche. Y durante la noche, con antorchas. Y el día siguiente, y el otro, y otro más, y otro, y otro. El primer día revolvíamos juntos, pero a partir del segundo día nos separamos a fin de abarcar más extensión de terreno. Recorrí el bosque, crucé y volví a cruzar bajo los árboles. Llamé mil veces. Annie. Annie mil veces eché a correr creyendo que veía algo moviéndose. Seguí el Luang escudriñando la corriente con la mirada. Visité todos los pueblos, todas las casas aisladas. Revolví la ciudad de Fontainebleau. Me reuní nuevamente con Tomás por la noche. Siempre el mismo signo negativo. Nada. La quinta noche comimos algo en la casa del bosque cercano a Bourron, que habíamos constituido en cuartel general nuestro. Yo seguía alimentando aquella esperanza imbécil, Annie volvería. Iba mascando no sé qué. Era preciso alimentarse. Tenía los ojos fijos en el hogar, en la lumbre. Siempre aquellas imágenes que no querían irse. Eso de la imaginación es una guarrada. Tomás me dijo, cariñosamente. Gerald, ahora ya basta. Tienes cara de desenterrado. Te comes por dentro. Ya basta. Es preciso que lo aceptes. Annie ha muerto. Helo ahí. La has encontrado. ¿Y no? No he hallado nada en absoluto. Bien habría querido encontrarla. Al menos tendrías una certeza. No. Annie ha muerto para ti, porque, sea lo que fuere que le haya pasado, no volverás a verla nunca más. Faltó poco para que le derribase. Había cerrado ya el puño. Él me dijo, con aquella misma voz, tranquila y dulce. Pega si ha de aliviarte, pero ha muerto. Muerta. La mata de cabellos rubios, los ojos azul grises, el cuerpo dorado. Muerta. Admitido el hecho, una vez admitido realmente, las imágenes espantosas empezaban a borrarse. Muerta, como Jo. De acuerdo, respondí. No buscaremos más. Se acabó. Aquella noche dormí. Las anteriores me revolvía sobre unas parrillas, cada vez que me adormecía volvían a despertarme unas pesadillas abominables. ¿Y cuando me despertaba no lo pasaba mejor? Por la mañana examinamos las mochilas. Tomás me preguntó. ¿Qué harás ahora? ¿Tienes alguna idea? Más o menos. Me decía. Este legajo tenía una importancia tremenda para Annie. Como, de todos modos, me voy al sur,
Pienso que pasaré por Porquerolles para entregarlo a su padre. Trátame de burro, si quieres, pero... ¿Por qué de burro? Me parece una buena idea. ¿Tienes mucha prisa? ¿Prisa? No, salvo que el invierno se va acercando y no me gusta el frío. ¿No te gusta, simplemente, o se trata de algo más? ¿Acaso lo sé? No me gusta, helo ahí. ¿A qué vienen estas preguntas? Yo creía... Tomás se puso a reír. Que la regla número 2 ordena no preguntar, De acuerdo, pero yo tengo un motivo poderoso. Querría hacerte una proposición. Yo pensaba ir a dar los buenos días a mi madre. Y me gustaría mucho enseñar ese legajo al jefe de West End. Ah, no por el grupo, que me importa un comino. Sino por mi madre. En fin, ¿tú lo entiendes? Sí, lo entendía. La peste azul. Y las personas amadas. Por otra parte, tú y yo formamos un buen equipo. Es raro entre solitarios. Yo me decía que si yo iba contigo a tu isla, luego tú me acompañarías a la mía. ¿No es eso? Echamos a reír a coro. Formábamos un buen equipo. Cierto. Y dos van mejor que uno solo. Además, Tomás era un tipo estupendo. Se podía contar con él al 100%. De acuerdo, dije. Te acompaño. ¿Crees que sobrevivirás a la era glaciar? Se burlaba de mí, palabra. Le solté un puñetazo que él esquivó muy bien. Enseguida me lo devolvió. Yo también me hurté. Nos reímos. Era una distensión. Aquello le remediaba a uno. Annie. Los ojos azul grises, llenos de luz. Annie seguía dentro de mí de todos modos. Y seguiría muchísimo tiempo. Capítulo 15. No llegamos a desembarcar en la isla de West End. Fue un golpe terrible para Tomás. Apenas llegamos a la costa, corrió derechamente hacia una caleta donde había una barca perfectamente escondida. Me explicó. La conservan. Joseph dio orden en ese sentido. Oh, no lo hace por mí, su cariño hacia mi persona no aventaja mucho a la admiración que me despierta la suya. Es por mi madre. Siempre ha tenido una debilidad por ella. De modo que la barca siempre está ahí a mi disposición. La barca estaba fuera del agua, quilla en alto. Fue preciso volver a meterla, instalar el mástil, izar la vela. Un montón de maniobras de las que yo no entendía nada. Tomás me chillaba, muy severo. Demonios de torpe. Así no, triste granuja. Ah, qué malo eres para la navegación. Tú naufragarías en una charca. Estaba de buen humor, a pesar de todo, el truán. Todo eso me lo decía en plan de guasa, de modo que yo lo aceptaba. Pero el buen humor no duró. A mitad de la travesía encontramos unos pescadores. Unos muchachos de la isla. Y Tomás recibió la noticia como un puñetazo en la nariz. Su madre había muerto. Hacía 6 meses. Falleció durmiendo. Nadie podía decir la causa, ni siquiera el jefe. Sencillamente, no despertó. Yo sabía que Tomás acababa de sufrir un gran golpe. Pero dudo que los tíos de enfrente lo sospecharan siquiera. Mi amigo dijo. Vamos. Daremos media vuelta. Un chaval gritó. Pero Tomás. ¿No quieres visitar su tumba? No. Salud. Dile a Joseph que puede mandar recoger la barca. Ya no la necesitaré más. Los pescadores estaban desconcertados. Desaprobaban terriblemente aquella actitud. Tomás musitó entre dientes. Visitar su tumba. ¿Qué haría allí? Ni que la llamase a gritos, hasta resquebrajar los montes, ella no me respondería. Dejamos la barca en su puesto, bien colocada, tal como la habíamos encontrado. Tomás no hablaba mucho. Yo tampoco. Mis pésames no le habrían servido de nada. No le ofrecí mi hombro para que lo regase de lágrimas, como él tampoco me había ofrecido el suyo cerca de Bourron. Los golpes duros tiene que encajarlos quien los recibe, nadie puede sustituirle. Estábamos ya lejos de la costa, cuando dijo. Joseph estará en sus glorias. Ya no tendrá que verme nunca más, ni siquiera de tarde en tarde. Nunca congeniamos. Ah, fíjate bien, no es estiércol de verdad. Es honrado, a su manera. No juega demasiado a hacerse el dictador y las decisiones se discuten a fondo antes de tomarlas, pero en cuanto ha logrado que se promulgue una ley, disciplina, orden, trabajo, no tiene otras palabras en los labios. Si cometes alguna transgresión contra una de esas condenadas reglas, se te castiga. Oh, no te diría que le entusiasme el condenar a los transgresores a la pena de azotes, pero, por otra parte,
tampoco le trastorna mucho. Hasta llega a persuadirse sin gran dificultad de que esta agradable costumbre es indispensable para la supervivencia del grupo. Orden. Orden. Un simple puerro que no creciese dentro de la fila le daría dolor de barriga. ¿Ves qué clase de sujeto es? Lo veía. Tíos de igual pelaje no había tenido ocasión de conocerlos personalmente, pero los libros los mencionan, y yo he leído mucho. El orden y la ley, continuaba Tomás, no eran santo de mi devoción. Yo tiraba coces dentro de las varas. Y cada vez que me sublevaba me apaleaban. Y cuanto más me apaleaban más me sublevaba. Era un círculo vicioso. Entre los 16 y los 17 años me azotaron, sin duda alguna, una vez cada 15 días. Sin mi madre me hubiera largado antes. Y se calló. El negro de sus sesgados ojos permanecía opaco, indescifrable. Hasta aquel instante no me acordé del dossier. Había abierto ya la boca para hacerle una pregunta, pero la volví a cerrar. Tomás no quería dárselo. En ningún momento había tenido otro objetivo que a su madre. Y como ella ya no estaba, volvíamos a caminar en dirección sur. Atravesábamos Francia al sesgo, sin preocuparnos de la red de carreteras. La seguridad que nos proporcionaban estas ya no era indispensable. Por una sencilla razón: el fusil. Es bonita, de todos modos, la técnica, hay que reconocerlo. Un encuentro con unos gregarios se saldó con dos muertos de la parte contraria, en total y sin otras complicaciones. Uno había recibido mi cuchillo en el cuello y el otro una bala. Terminado. El ruido del disparo dispersó los demás a gran velocidad. El pánico les daba alas. Cruzábamos la Auvergne, y por las noches empezaba a caer un frío ingrato. Yo me despertaba continuamente y alimentaba el fuego. Tomás se burlaba viéndome acumular pilas de leña a la hora de acostarnos. Pero una mañana que hollábamos una buena cana de escarcha que no mostraba ninguna prisa en derretirse, propuso: busquemos una ciudad pequeña y equipémonos un poco. Si no, podrás reprocharme en verdad que te hice morir de frío. No dije que no. Andábamos descalzos y sin muchas cosas en la mochila. La idea de vestir un poco mejor me sonreía sin reservas. El Midi quedaba bastante lejos todavía y el invierno se acercaba. De modo que dimos un pequeño rodeo para pasar por un poblado llamado Chatelgullón. Un sueño. Ni un solo gregario por las cercanías y ni un bigote de rata. Encontramos todo lo que queríamos en los armarios de un almacén de lujo. Jerseys de cuello alto, nada apolillados, chaquetas y pantalones de piel, forrados de lana, y botas además. El tiempo había puesto al cuero bastante rígido, pero con el uso se reblandecería. Salimos de allí hermosos como soles. Tuvimos buen olfato al equiparnos de aquel modo. El frío intenso llegó de repente, antes de tiempo y sin pedir permiso. Durante la noche no nos había atormentado mucho. Habíamos hecho escala en un almacén aislado, no excesivamente derruido, que debía de haber servido para depósito de leche probablemente. Todavía lo encontramos lleno de cubos y barreños. El fuego había ardido toda la noche. Aquellos recipientes nos procuraron un combustible excelente y no lo ahorré. Más, por la mañana, cuando salimos a mear, se nos echó encima de golpe. Un frío que partía las piedras. Todo estaba cubierto de una escarcha asesina. La hierba, los árboles, las matas, se adornaban de encajes afilados. Y soplaba un viento cortante como hoja de cuchillo. El cielo tenía un color gris de hierro. A mi entender, no veríamos mucho sol en todo el día. Regresamos junto a la lumbre y comimos lo que nos quedaba de una liebre, bien calentitos. Este año el frío madruga que es un asco, dijo Tomás. Creo que sería mejor bajar directamente hacia el sur, en lugar de seguir una dirección oblicua. Luego seguiríamos la costa. ¿Qué opinas tú? Que me parece muy bien. Espero que este frío no se instalará definitivamente. Tendríamos problemas de alimentación, y graves. El agua se helará, los peces se esconderán en el lodo. En cuanto a las bestezuelas, descenderán a lo más profundo de sus madrigueras. Hasta los gregarios desaparecerán. En un tiempo como este no les veo inclinados a dar paseos. Una visión muy acertada de las circunstancias, mi buen amigo. No creía que el frío viniera tan temprano. Cuando nos pusimos en marcha, pensaba que nos quedaríamos en la isla durante la mayor parte de la mala estación. Es lo que solía hacer, corrientemente. Quizá me haya equivocado al no pedirles hospitalidad, de todos modos. Creí que tendríamos tiempo de llegar al sur antes de los grandes fríos. También lo había creído yo.
Para un solitario, pasar el invierno en una región templada no era solamente una fantasía, sino un imperativo categórico. Lo imponía la necesidad de alimentarse. Nieve y hielo son cosas que no favorecen la vida. Tomás tenía un aire malhumorado. Viéndole así, dije: «Va, un ramalazo de frío precoz. Eso no durará». Pero ya lo creo que duraba la mala racha. 5 días hacía que duraba, 5 días hacía que vivíamos con el estómago vacío. El viento cortante que no cesaba ni un momento, aquel cielo gris oscuro que no se despejaba ni un segundo. El encaje de escarcha aumentaba de espesor. Una vaina de finas puntas lo recubría todo. Los cursos de agua estaban helados sin compasión. Para beber teníamos que derretir el hielo. Todos los seres vivos que habíamos visto en 5 días se reducían a un cuervo en la copa de un árbol alto. Tuviera o no tuviera gérmenes de peste azul, Tomás probó de tumbarlo de un balazo. Un blanco demasiado pequeño o demasiado lejano. Falló. Vimos con desesperación cómo el pajarraco se alejaba a todo batir de alas. Andar calienta, de acuerdo, pero también fatiga, y cuando uno no tiene con qué poner combustible en la máquina. No adelantábamos mucho camino, nos pasábamos todo el tiempo probando, infructuosamente, de encontrar comida. Habíamos visitado varios pueblos con la esperanza de descubrir algo, lo que fuere, arroz o cualquier otra cosa que se hubiera conservado en buen estado. Fue inútil. No le habríamos hecho dengues a un encuentro con unos cuantos gregarios, pero son gente que cuando quieres verla... ¡Ah, buen Dios, este frío! A cada pocos momentos yo sufría accesos de temblores. Con eso y los retorcimientos del estómago en primer plano, nos pasamos una tarde entera escudriñando un bosque. Centímetro a centímetro. Yo llevaba las manos en los bolsillos, y a pesar de todo las tenía tan torpes que me preguntaba si mi cuchillo acertaría bien en un blanco. No valía la pena inquietarse por ello, porque no hallamos nada en absoluto. Venía la noche. Tomás tenía la cara de un color verdoso. Supongo que yo también lucía un semblante mucho mejor. Gerald, mañana nos buscamos una ciudad y confiemos que haya alguna que no esté demasiado lejos. Allá quizá tengamos una posibilidad de encontrar algo que comer. No podemos elegir. Con este frío y sin nada en el estómago no resistiríamos mucho tiempo. Dije que muy bien. No podíamos elegir, ciertamente. Hicimos escala en una casa de campo. Examinamos el mapa cerca del fuego. Nos encontrábamos en el sector de Ambert. Las ciudades bastante importantes para ofrecer posibilidades como, por ejemplo, Clermont, Saint-Étienne-le-Puy, se hallaban a una distancia más que regular. Nos decidimos por Le-Puy. Estaba en buena dirección. Así no alargaríamos el camino. A pesar del fuego no conseguía calentarme. Y dormí mal, terriblemente mal. Soñaba unas comilonas fenomenales, y me despertaba sobresaltado. Tomás no debía de reposar mucho mejor. Se revolvía continuamente. Nevaba, por si faltaba algo feo. Sí, nevaba, por añadidura. Hacía 3 o 4 horas que andábamos. Habíamos emprendido a través de los bosques, con la esperanza, a pesar de todo, de dar con alguna bestezuela. Y de pronto empezó. Primero, unos copitos pequeñitos, vacilantes y tímidos, que revoloteaban en el viento, sin decidirse a posarse. El cielo tocaba a la tierra. Un cielo negro, pesado como el plomo. Ahora escupía todo el peso sobrante. Soltaba una cortina blanca, apretada, apresurada. No veíamos a más de 1 metro de distancia. Tomás llevaba un birrete de nieve sobre los cortos cabellos, una mantita sobre la mochila y unos copos sobre las cejas. No nos molestábamos ni en maldecir nuestra suerte. Cuando la desdicha se te echa encima de un modo tan encarnizado. Lo único que esperábamos, ahora, era encontrar un refugio. La comida. La comida quedaba para otro día. El viento me daba de cara. La mochila pesaba 1 tonelada, y no tenía sensibilidad en las manos. Bien, tampoco la tenía en los pies. Eran 2 pedazos de madera muerta. Tropezaba con todo. Me sentía unas piernas raras. Inconsistentes. Los calambres en el estómago habían cesado. Y siempre así. Un refugio, buen Dios. Un refugio, sea como sea. Ya no sabía bien dónde estábamos. En algún punto de la naturaleza. Andábamos cuesta arriba. Yo resbalaba en la capa de nieve. La cortina de copos se había hecho más densa aún. No veía los árboles, sino cuando chocaba con ellos.
Tomás arrastraba los pies detrás de mí. Ya no hablábamos ni palabra. Cansaba demasiado. Supongo que debíamos de andar, muy despacio, en círculo, y que el fenómeno duraba desde hacía rato, porque los pueblos no escaseaban en aquella región. Con todo el tiempo que caminábamos bajo el diluvio blanco hubiéramos debido topar con una choza de alguna clase. Ni siquiera se me ocurría la idea, que no obstante parecía obligada, de consultar mi brújula. Estaba embrutecido por completo. Me concentraba en este fin único, avanzar, avanzar, todavía y siempre. No reflexionaba ya en absoluto. Supongo que eché en falta el roce de unos pies, fatigados, detrás de mí, que cesó de repente. Me volví. Tomás había desaparecido. Le llamé. Nadie respondió. Infiernos. El tonto. Yo no era muy experto en frío y nieve, pero me acordaba bien de un libro de aventuras en el Ártico. Uno se para a fin de descansar un momento porque se siente demasiado fatigado. Uno se sienta, el frío deja de ser desagradable y uno se duerme. Retrocedí sobre mis huellas. Tambaleaba como un borracho. Una llamita de rabia me hacía compañía y me obligaba a caminar. Tomás estaba tendido sobre el costado, enroscado sobre sí mismo. Ni siquiera se había desembarazado de la mochila ni del fusil. La nieve se depositaba pausadamente sobre él. Le solté unos puntapiés. Toda una serie. No debían de hacer mucho daño. Tenía la pierna muy rara. Tiesa y blanda a la vez. No sentía nada en los dedos. El pie era un gran bloque, paralizado y pesado. Tomás refunfuñó moviéndose un poco. Yo seguí dándole, con la obstinación rabiosa de un chiquillo. Le detestaba. Era yo el delicado para el frío. No él. Se sentó. Los ojos achinados le bailoteaban. Tenía un aire completamente estúpido. Luego su mirada recobró un asomo de inteligencia. Hizo unos esfuerzos por levantarse. No era nada fácil. Yo no le ayudaba. Algo me decía que, si me inclinaba, me caería. Tomás se levantó apoyándose en la culata del fusil. Oí un murmullo, algo que no comprendí. Anduvimos de nuevo. Avanzábamos como un par de borrachos bien maduros. Di de narices, prácticamente, con el tío antes de verle. Y cuando digo verle, una silueta vaga que destacaba en negro sobre el telón de nieve. Creo que sentí la tentación de coger el cuchillo. El antiguo reflejo que funcionaba a pesar de todo. Pero era, en verdad, demasiado difícil. La mano no quería abrirse. Y me daba igual. Fue así, de repente, me daba igual. Por completo. No lo veía como un enemigo, ni como una posibilidad de comer carne. No me importaba nada de nada. Me fastidiaba, yo lo abandonaba lodo. No deseaba más que una sola cosa, dormir. Dormir hasta el final de los tiempos. El tío me hablaba. Yo no entendía las palabras, pero el ruido confuso de la voz despertó en mí un embrión de consciencia. Defiende tu pellejo, imbécil. Una vez probé de coger el cuchillo. Completamente imposible. Tenía la mano cerrada y no la podía abrir. Tomás. El fusil. Se había sentado cómodamente el desdichado. Una vez más. El cañón, reluciente, emergía más arriba del hombro. Yo tampoco podía cogerlo. Solté un gemido más de desilusión que de miedo. No llegaba a tener miedo de verdad. La mano del tío se posaba sobre mi brazo. Me volví. Una frase sin sentido alguno. Ahora me había soltado. Cogía a Tomás para levantarle. En aquel momento debí de darme cuenta, más o menos claramente, de que el individuo no quería matarnos. De haber querido nos habría despachado hacía rato. Era lo más fácil del mundo. El tío se pasó el brazo de Tomás sobre el hombro. Luego se volvió hacia mí, me cogió por la muñeca y tiró. Yo le seguía. Una capa oscura, caperuzón puntiagudo, más adivinados que vistos de verdad. Tomás se dejaba arrastrar como un paquete. Yo titubeaba. No pensaba en nada. Avanzaba por un solo motivo, el hombre me tiraba del brazo y yo no tenía la fuerza necesaria para soltarme. He chocado con algo. Me he tendido. Como en un sueño. No he sentido nada. Y me encuentro muy bien aquí. No hay razón alguna para que me levante. Ninguna, de veras. Lo que me ha despertado ha sido el empuje de la sangre que volvía hacia mis extremidades. Un fenómeno que había experimentado ya durante mi periodo de hijo de los bosques, después de una noche singularmente fría. Y había reconocido los síntomas, muy bien descritos en mi libro sobre el Ártico. El autor mencionaba la cosa como relativamente dolorosa.
Exacto. Aquello dolía. Apreté un poco las quijadas esperando que aquello cesara. Con objeto de distraerme de las lanzadas penetrantes, examiné el decorado. Primera observación, me hallaba en un refugio y hacía calor. No lejos de allí roncaba una hornilla enorme, con la parte superior de acero. Satisfacción casi beatífica a pesar de las tenazas que me aplastaban los dedos de las manos y los de los pies. Segunda observación, había un montón de gente. Aquello estaba lleno de gregarios. Las doloridas manos partieron hacia las caderas. Reflejo condicionado. No había cuchillos. Y también me faltaba el cinturón, así como la chaqueta. En revancha, estaba tapado hasta la barbilla por una manta agujereada como una espumadera. Sosiego. No te quieren mal. Vives, no está atado y se han tomado la molestia de abrigarte. ¿A qué milagro se debe? Aquello me mordía las extremidades sin cesar y ferozmente. Había momentos que me cortaba la respiración. Y me impedía reflexionar con rapidez. Tomás estaba frente a mí, instalado en un sillón idéntico al mío, e igualmente envuelto en una manta. Se movió, refunfuñando, y sus ojos chinos se abrieron. Contracción instantánea de las mandíbulas. Eso también dolía. Viendo cómo se agitaba la manta, he adivinado que estaba haciendo las mismas observaciones que yo. Sus manos buscaban el cinturón. Una voz. Ah. Despiertan. ¿Está preparada la ropa, Amelie? Casi. Amelie, cabello rubio oscuro anudado en cola de caballo y espalda bonita, vigilaba una gran marmita puesta sobre la hornilla. Ha levantado la tapa dejando salir una nube de vapor impregnado de un aroma delicioso. Casi me ha puesto los ojos en blanco. Mi estómago daba unos saltos frenéticos. Tomás se ha tragado la saliva convulsivamente. Yo tenía los ojos pegados en aquella marmita. Imposible ver otra cosa. Habría saltado al fuego para apoderarme de aquella sopa. La sopa ha llegado. En un tazón grande. He apartado la manta para tender las manos. No me importaba poco ni mucho el saber si me dolían o no. He tragado, glotonamente, quemándome el esófago. El paraíso. Estaba caliente, espesa, bien aliñada. El tazón se ha vaciado. Decepción. Una mano me lo ha quitado de los dedos y lo ha traído de nuevo lleno. Yo me he hundido dentro saboreando un poco más. Tomás emitía una infinidad de ruidos de deglución. Vaya, hombre. Lo de la paja y la viga. Va mejor. Me figuré que estabais hambrientos. Esa falta de resistencia al frío. Una voz limpia, agradable, llena de solicitud. Miré al tío. No era joven, tendría más de los 60, a mi entender, y hasta quizá no estuviera demasiado lejos de los 70. Un gran cuerpo, que había sido, sin duda, extremadamente sólido, pero del cual solo quedaba ya el armazón. La espalda se curvaba un poco. El rostro copiosamente arrugado. Unos pliegues de amargura ondulaban los dos ángulos de la boca. Casi calvo. No le queda sino una franja de cabello sobre la nuca. Un cordón de barba, formando collar, muy recortada. Todo aquello debió de ser rubio en otro tiempo. En la actualidad era de un blanco amarillento. Los ojos. Extraordinarios, a pesar de las patas de gallo de la edad. Unos ojos claros, limpios como agua de fuente, cálidos y jóvenes, en aquel semblante viejo. Una mirada de niño. Toda inocencia. Me sonreía. ¿Un poco más de sopa? Moví la cabeza afirmativamente. Las lanzadas pulsantes se atenuaban. Ese tercer tazón descendió más lentamente. Empezaba a sentirme saciado y absolutamente feliz. He hallado los ojos de Tomás. Satisfacción total por esa parte también. Apretaba su tazón con ambas manos. Unas manos color púrpura llenas de grietas. La chica del cabello rubio oscuro le veía deglutir con una acentuada expresión de clueca cariñosa. 20, 25 años, y bastante bonita. Mejillas de pómulos altos, ojos color de avellana. La nariz fina, ligeramente puntiaguda. Me tomé el tiempo necesario para examinar el entorno con mayor atención. Era una habitación muy grande, con las paredes encaladas. En el techo vigas. Armarios con grandes puertas de madera esculpida. La hornilla ocupaba casi toda una pared. Cacerolas de cobre, horcas de ajos y de cebollas colgadas de unos ganchos. Unas velas aseguraban la iluminación. Una mesa larga a la izquierda. Una decena de personas sentadas en torno, ocupadas en cascar nueces. Hacían un ruido crepitante, muy apaciguador.
Hasta este momento no se me ocurrió dar las gracias. Nos habían salvado la vida, de todas, y yo seguía preguntándome por qué. ¿Unos gregarios y dos pedazos de carne tan de buen cazar como un par de gatitos? Era increíble. Establecimos relación. Montones de nombres: Guy, Georges, Raymond, Susan, Amelie, la de los cabellos rubio oscuro, André, Annette. Eso me ha clavado una espina en el costado. Aunque esta Annette de aquí era bajita, morena y debía de acercarse a la treintena. Claude, Marcel, Josette. Los retenía más o menos. Todos sonreían dulcemente. Sin la menor reserva mental. Todos estaban contentos de vernos allí, calentitos, bien repletos de sopa. Yo no sabía hacerme a la idea, ni por pienso. Tomás tampoco. Los ojos chinos derramaban una cantidad enorme de asombro. El tío de los ojos de manantial se llamaba Bernard. Era el jefe, sin duda alguna, pero jamás habría imaginado a un jefe de grupo como él. Todo bondad y nada más que bondad rezumándole por todos los poros. Nos habría dado su camisa. Bastaba con pedir. Se pasmaba de veras mi buen Gerald. Él había sido quien nos encontró dentro del cortinaje blanco. Buscaba a otro hijo perdido. Uno de los suyos, llamado Basil, que había salido en busca de leña menuda y no había regresado. Bernard se atormentaba terriblemente por el tal Basil. A pesar de lo cual, se había parado a recogernos y traernos a su casa. Otros fulanos seguían fuera buscando a Basil. Lo buscaban por turno. Ojos de manantial ha ido a la ventana. Ha mirado fuera largo rato. La noche viene. Él ha regresado. Rebosa de angustia. Dios mío. Dios mío. ¿Qué le habrá pasado? Los cascadores de nueces han hecho montones de suposiciones, cada una de ellas más tranquilizadora que las anteriores. Hermosas y gordas mentiras. Nadie las cree. Dios mío. Estábamos a menos 12 hace un momento, y esta noche la temperatura todavía descenderá más. Le ponía enfermo. Veía al tío en un rincón muriendo helado. Amelie dijo. Le encontrarán, Bernard, le encontrarán. Tampoco lo creía, pero lo intentaba. No lo encontraron, naturalmente. 5 o 6 hombres excelentes han regresado uno tras otro. Azules de frío, cubiertos de nieve, y todos dando el mismo parte negativo, todos diciendo que era imposible prolongar la búsqueda. No se veía nada ya. Estuvieron a punto de extraviarse. La concurrencia discutió de firme, largo rato. Bernard no quería que saliera nadie más, pero quería ir él con una antorcha. Una antorcha. Bastaba mirar el cuadro negro de la ventana y los paquetes de copos que caían encima. A mi entender, no habría andado ni 3 metros. Tomás y yo escuchábamos sin despegar los labios. No les correspondía a nuestros pucheros el dar consejos. Al tal Basil yo le veía completamente muerto. Un accidente cualquiera y en este momento la nieve le cubría. La mala suerte le había tocado a él y para nosotros fue una dichosa casualidad. Si aquel tío no se hubiera perdido, seríamos nosotros ahora quienes nos habríamos transformado en montículos de nieve, tiesos como peces helados. Bernard acabó por resignarse, aunque no de buena gana, en verdad. De todos modos, sus tíos no le habrían dejado salir. Comprendíamos que le querían mucho. Todos. Pasamos la noche allí con toda clase de comodidades. Comimos otra vez con ellos. Sopa recalentada, patatas hervidas, servidas con leche cuajada y un trocito de cardo fresco por persona. Después, cascamos nueces, parloteando. Estaban instalados allí hacía 10 años, en unos terrenos que antiguamente eran un hotel-restaurante. Tenían una fuente alimentada por un manantial que no se secaba nunca. Criaban ganado, cultivaban la tierra. En fin, el sistema habitual. O al revés, completamente inusitado, empezando por el grupo mismo, y más aún por su jefe. La voz de Annie, ¿no se ha vuelto salvaje todo el mundo? Pues no. Estos no eran salvajes. Eran carneros, pero amables, amables. ¿Todo llega? Nos acostamos muy temprano. Los ojos se me cerraban por sí solos. Tomás se dormía sobre sus nueces, él y yo no adelantábamos mucho la tarea. Nos asignaron un hermoso cuarto con 2 camas. Unas sábanas agujereadas, pero perfectamente limpias, unas mantas más o menos perforadas y unos edredones. Sin fuego. El cuarto se partía de frío, pero hemos encontrado dentro de los lechos un hermoso ladrillo caliente envuelto en un trapo. El lujo máximo.
Observa, dijo Tomás, que para calorífero hubiera preferido a Susan, o a Ned. No. Seamos sinceros. Esta noche no, estoy demasiado reventado. El hambre de mujer la arrastrábamos desde hacía bastante tiempo, pero yo me sentía como él. Esta noche no habría sacado chispas. Ya casi dormía cuando Tomás añadió. Di, pues, Gerald, mañana les buscaremos su basil. En fin, al menos el cadáver. A Bernard le consolará, a pesar de todo. Se está consumiendo y le debemos un tremendo favor a ese tío. Se lo debíamos, no cabía duda, y respondí que estaba de acuerdo. ¿Perecer en la nieve? ¿Yo? ¿Cruzando la Auvergne ni siquiera en el corazón del invierno? Un mundo me dormí de repente. El Pozo Negro. Capítulo 16. Basil regresó el día siguiente por la mañana. Oh, no sobre sus dos piernas, pobre Tuan. Lo entregaron como un fardo. Un triste fardo. Nos habíamos levantado bastante tarde. Ya no nevaba, pero el cielo continuaba gris de plomo. La nevada empezaría de nuevo en cualquier momento. Estábamos desayunando en la cocina. Era el corazón de la casa a causa de la gran hornilla. Casi todo el mundo estaba allí. Nos habíamos sentado a la mesa, ante un tazón de leche y miel, en el que mojábamos un pan más duro que ladrillo. Yo me sentía en toda forma. Había recuperado el cinturón y los cuchillos. Me lo había abrochado por encima del jersey. La costumbre. Me fastidiaba un poco no llevarlo. Tomás también llevaba el suyo con la antena colocada en buen lugar. Uno no se libra tan fácilmente de un condicionamiento muy arraigado. Yo reblandecía pacientemente un cantero de pan ultracorreoso cuando la mujer soltó el grito. Fuera, no muy lejos. Un grito de horror descarnado, que no se apagaba. Todo el mundo salió fuera, pero Tomás y yo íbamos muy en cabeza del pelotón. Al pasar, Tomás cogió el fusil, colgado en el vestíbulo con nuestra mochila. Ningún enemigo a la vista. Annette, la morenita, estaba plantada en medio de la nieve, delante de un bulto tendido a sus pies. Annette dejó de llorar para ponerse a sollozar, escondiendo la cabeza entre las manos. Espantoso espectáculo. El pobre Truán había muerto probando de gritar. Tenía la boca abierta sobre unos dientes negros de sangre coagulada. Ya no tenía ojos, ni lengua, ni testículos. El resto no era mucho más hermoso. Un cuerpo destrozado hasta un punto inimaginable. Carne picada con hacha. Le habían atado una cuerda al cuello. De la cuerda colgaba oblicuamente una pancarta de cartón. Corté la cuerda para cogerla. Era un mensaje escrito con mayúsculas mal trazadas y una ortografía caprichosa. Queremos los alimentos. Todos. Esino pasa reís por la mimo. Hubo un coro general de exclamaciones. Una mano me ha quitado el mensaje de entre los dedos. Una voz de mujer gritaba, llena de pánico. Oh, Dios mío. Dios mío. Una voz de hombre, colérica. Vaya con aquellas carroñitas. Ya te lo dije, Bernard, teníamos que reaccionar. La voz de Bernard, en un murmullo. Señor Jesús, ten piedad. Pensé que el bueno de Bernard se desmayaba. Le cogí por los hombros. Estaba más blanco que el suelo cubierto de nieve. Tenía los ojos cerrados. Temblaba. Abrió los párpados mostrando unos lagos de dolor. Todo el sufrimiento del mundo desde que existe. Penoso. Dijo. Son niños, unos niños nada más, ¿no saben? No me lo decía a mí, hablaba consigo mismo. Niños. ¿Qué me dirás? Vaya encanto de niños. Los que habían hecho aquel bonito trabajo eran plenamente adultos, a mi entender. Bernard se soltó de mis manos. Se recobraba. Pero parecía muchísimo más viejo. Daba órdenes con voz firme y tranquila. Había que envolver a Basil con una tela. Le pondrían en el despachito, le enterrarían tan pronto como el tiempo permitiese cavar una fosa. Y todo el mundo se reuniría inmediatamente en la cocina para discutir el problema. El rótulo había circulado. Los que sabían leer se lo habían leído a los otros. Todos hablaban a la vez. Con vehemencia. Las órdenes de Bernard instauraron la calma de nuevo. Amélie trajo una tela. Tomás y yo recogimos el paquete después de haberlo envuelto. Esto de manipularle nos fastidiaba menos que a los otros. Nosotros no le habíamos conocido. Raymond nos acompañó para enseñarnos el camino. Entre dientes murmuraba unas frases que me parecieron un bonito rosario de insultos.
Un tío que andaría por los 40, fornido, con unos cabellos castaños muy ensortijados. Le pregunté. ¿Quiénes son esos niños? Niños. Valiente porquería, sí. Un grupo de jóvenes. Este otoño pasado se instalaron en la antigua casa rectoral. No hacía 15 días aún que estaban allí cuando ya nos robaron unos carneros, habiendo empezado por violar a Susan. La pobre pasó un miedo terrible. La molieron a palos, por añadidura. Regresó en un estado lamentable. Temíamos que se volviera loca. Yo le dije a Bernard que debíamos reaccionar. Sí, se lo dije. Pero no, había que ser indulgente. Sin duda los muchachos tenían hambre. Y en cuanto a Susan, ¿no había muerto? ¿Y se trataba de niños? ¿No eran responsables? Burradas así, nada más. Es el mejor de los hombres, pero le quitarían el pan de la boca y aún daría las gracias. Se comprendía que, en cambio, él, Raymond, no habría dado las gracias. Sobre este particular, yo compartía plenamente su parecer. Tomás preguntó. ¿Son muchos? Vete a saber. Nosotros veíamos 3 o 4, aquí y allá, de lejos. Para el golpe de Susan y los carneros eran 8. A partir de entonces hemos guardado los carneros dentro del parque. Las fierecillas no volvieron. Hasta hoy. Basil. Si yo los cogiera. Depositamos al difunto Basil sobre un diván, en un cuartito estilo despacho, frío como el polo. Se conservaría bien en fresco. Regresábamos a la cocina. Raymond iba delante. Refunfuñaba continuamente, sacudiendo la cabeza. Tomás me retuvo por el brazo. Dejamos que Raymond tomase un poco de delantera. ¿No te parece, Gerald? Ese género de trabajo cae dentro de nuestras especialidades mejor que dentro de las suyas. Si quieres saber mi opinión, discutirán hasta el día del juicio sin decidir nada concreto. Ese Raymond sería capaz de poner toda la carne en el asador, pero no veo que haya muchos capaces de imitarlo. ¿Qué piensas tú? Lo mismo que tú. De todos modos, escuchemos la discusión y veremos. ¿Cómo discutir? Sí, se discutió. Interminablemente. 3 o 4 estaban por la pelea inmediata, 6 o 7 preferían contemporizar, y el resto titubeaba, especialmente las mujeres, exceptuada Amélie, que pedía venganza. En cuanto a Bernard, había encontrado algo mejor, compartir. Compartir las provisiones y el ganado. Tanta era la compasión que le inspiraban aquellas sabandijas. De verdad. Se los imaginaba enloquecidos de hambre. Y quería presentarse en sus dominios, solito, para proponerles un arreglo. Por una parte, la idea me dejaba patitieso, y por otra hacía que se me pusiera la mosca en la nariz. Hasta entonces había escuchado en silencio, mas, al llegar a este punto, hube de poner mi granito de sal. ¿Estáis todos majaretas o qué? ¿Necesitáis realmente que os dibujen el cuadro? ¿No basta con Basil? A mí, en cambio, el mensaje me parece cochinamente claro. Tú eres muy bueno, Bernard, pero esa canalla no tiene hambre. Si tuvieran, se habrían comido a tu Basil en lugar de traértelo. No tienen hambre. Todavía no. Solo que esa ola de frío les ha hecho reflexionar. Piensan que el invierno es largo y que el hambre atroz sí llegará. Quieren lo que vosotros tenéis. No la mitad. Lo quieren todo. No saben exactamente cuántos sois, y por ello recelan un poco. Por otra parte, vosotros no devolvisteis los golpes cuando os robaron los carneros y violaron a la muchacha. Por este motivo no saben qué creer en definitiva. El ensañamiento con Basil les servirá de prueba. En este momento os esperan. Si vais será cuestión de quién gana y quién pierde. Si no vais vendrán ellos. Os doy 2 días de plazo y quizá menos. Me habían escuchado sin tratar de interrumpirme. 3 o 4 me creían y aprobaban. Los otros no. Lo pintaba demasiado negro. Bernard me creía menos que nadie. Y volvió a insistir en su idea fija de transacción. Tomás dijo, muy sosegadamente. Gerald os ha pintado un cuadro perfectamente exacto de la situación. Probad de haceros esta idea, si no actuáis sois muertos. Y a buen número de entre vosotros los torturarán. Les gusta dar tormento. Habrían podido darse por satisfechos perfectamente devolviéndoos un cadáver. Como mensaje, bastaba y sobraba. Pero habéis visto bien en qué estado se hallaba, no. 3 o 4 mujeres gimieron de terror. Bernard respondió, con los ojos llenos de angustia. No recuerdes ese horror. Te lo ruego.
Es posible que tengas razón, no lo sé. Pero yo no puedo ordenar que se mate a unos niños. No puedo. Al menos sin haber realizado una tentativa de conciliación. Yo iré. Estoy seguro de que me escucharán. La hermosa llama del valor sagrado en aquellos ojos de manantial. Creía en la bondad humana. Con la firmeza del acero. Y se jugaría la vida por esta creencia. Era completamente inútil razonar con él. Nada le haría renunciar. Ya ni siquiera me sentía furioso. ¿Por qué? El hombre había nacido así, idealista al 1000%. Los golpes que le había propinado la existencia le hirieron, ahondando los pliegues amargos de su boca, sin enseñarle nada. Moriría idiota. ¡Oh santo! ¿Lo sabía yo? Miré a Tomás. Los ojos chinos me dieron su conformidad. Las deudas se pagan. Raymond estalló antes de que yo hablara. Se levantó de un salto, enviando a rodar la silla. Tú no irás, Bernard. Y puesto que necesitas los puntos sobre las IES, iré yo a presentarles tu desgraciada proposición. Y cuando te devuelvan mi cadáver en el mismo estado que el de Basil, espero que comprenderás. Tenía redaños, el truán. No lo había dicho esperando que le cogerían por la manga para retenerle. En modo alguno. Yo intervine. No vale la pena, Raymond. Nos ocuparemos del asunto Tomás y yo. Bernard quiso protestar. Pero... Tú nos recogiste de la nieve. Sin ti estaríamos allá todavía. En cuanto a esta clase de trabajo, Tomás y yo lo conocemos bien. Además, tenemos un hermoso fusil. No nos comerán sin que les quede un hueso atravesado en la garganta. No puedo aceptarlo. ¿Vosotros no pertenecéis? El deber de ir allá me incumbe a mí, no a vosotros. Yo... Escucha, Bernard, eres el fulano más agradable que conozco, pero esa clase de tareas no son negocio tuyo. Cada uno a su especialidad. Lo único que quiero pedirte es que envíes unos cuantos chavales tuyos, los más seguros, a espiar un poco. En primer lugar, para asegurarnos de si atacarán enseguida o no, y luego porque nos convendría tener una idea de su número. Aquí me volví hacia Raymond. ¿Te parece factible? Sin demasiado riesgo. Ya lo creo. Iré yo. Tres o cuatro partidarios de la lucha se brindaron también. Los otros nos miraban con unos ojos muy abiertos, llenos de esperanza. Les gustaba que les descargaran de aquella empresa. Les gustaba una enormidad. Si se podía resolver el problema sin que se vieran mezclados... ¡Ah, diablos! ¡Qué venganza, los carneros! En cambio, a Bernard no le gustaba la idea. Todavía discutió un buen rato. Pero los otros se volvían tremendamente persuasivos. Era una idea excelente, excelente, ¿verdad que sí? Bernard acabó por dejarse convencer. Dijo. Proponedles la paz. Les daré 10 cameros, una vaca, unas cuantas gallinas y unos conejos, y... digamos, 2 sacos de trigo. Raymond vociferó. Estás loco, Bernard. Completamente loco. No vas a darles todo eso. Y nosotros... ¿qué, entonces? Yo miré a Raymond. Y él me comprendió muy bien. Hasta me dirigió un asomo de sonrisa. Sus ojos castaños centelleaban de cólera. Lo único que les ofreceríamos sería plomo. En cantidad. Pero el dulce Bernard no tenía por qué saberlo. Capítulo 17. Buen Dios, qué frío hacía. Esto me fastidiaba por las manos. Tendría necesidad de utilizarlas. Había pedido prestados unos mitones, pero no bastaba. Habíamos pasado las primeras horas de la tarde pacíficamente, después de haber comido como un par de lobos. Nos habíamos arrellanado ante la lumbre escuchando los sucesivos informes de nuestros espías. La banda de la casa rectoral había instalado un centinela que relevaban de hora en hora. Por ello el cálculo de sus efectivos carecía de precisión. Nuestros espías habían divisado una veintena de personas, todas ellas tanto varones como hembras armadas con las mismas cadenas de anillas recias, pero ¿acaso hubiera más? Antes de que partiéramos, Raymond y otro chaval llamado Guy se habían brindado a acompañarnos. Pero rehusamos amablemente, diciéndoles que valía más que se quedaran para proteger a los otros. Eran 2 fulanos de bravura, de acuerdo, pero carecían en absoluto de entrenamiento. Nos habrían estorbado más que ayudado. No siempre basta con el coraje. La noche caía y se anunciaba muy oscura. Sin esa claridad que refleja la nieve habríamos tropezado con todo continuamente.
Habíamos discutido el programa a seguir y decidido que entraríamos por la puerta, tranquilamente, sobre texto de parlamentar. Era más sencillo que probar de penetrar a hurtadillas en una casa desconocida, sin saber exactamente el número de ocupantes que albergaba. Hecho el inventario, Tomás empezaría a manejar el fusil y yo el cuchillo, si era necesario, aunque daba por muy seguro que el fusil haría la mayor parte de la tarea. La casa rectoral se adosaba a la iglesia por un costado, y, por el otro, a la pared del cementerio. Era una choza de planta baja, alargada, aplanada bajo un tejado cubierto de nieve. Por las rendijas, de los cerrados postigos se filtraba la claridad. De la casa salía la música apagada de una armónica. Una música lancinante, con estallidos feroces. La tocaba un buen músico. El centinela de la puerta tenía mucho trabajo dándose palmadas a los costados y golpeando el suelo con los pies, pero nos vio a pesar de todo. Y en un cuarto de segundo desapareció dentro de la casa. Era una silueta vaga, no muy alta, envuelta en el anonimato por la noche. Yo me quité los mitones y Tomás los guantes. La armónica había callado. Un postigo se entreabrió apenas. «Alto. ¿Qué queréis?» Era una voz joven, clara, sin rastro de inquietud. Ni la menor sospecha. Yo contesté. «Hablar. ¿De qué? De comida, entre otras cosas. ¿Sois de la banda del hotel?» «Sí. Os esperábamos. Dejad las armas ahí, que yo las vea, y acercaos a la puerta». Tomás preguntó, con una afabilidad extraordinaria. «Estás de broma. Dejad las armas. Sobre todo tú, ese fusil. Si no, no entraréis». Yo repliqué, muy amable. «Peor para ti. Queríamos hacerte un montón de proposiciones. De acuerdo, nos vamos. La comida siempre puedes venir a ver si nos la quitas». Yo no le veía. Solo aquella rendija de los postigos y los dedos sobre el borde. El sujeto no meditó mucho rato. «Vosotros no formáis parte de aquella banda de cobardes. En primer lugar y para que conste, ellos no tienen ningún fusil. Lo habría sabido. ¿De dónde salís?» «Del hotel, sin rodeos. Tenlo en cuenta, nosotros no éramos partidarios de parlamentar, pero el jefe se empeña. Él os propone una transacción. ¿Te interesa o no? Porque no vamos a sacar raíces aquí. La noche está demasiado fría. Tampoco ahora calculo mucho rato. De acuerdo. Acercaos a la puerta. Conservad las armas, pero que tengáis las manos cruzadas sobre la cabeza. ¿Va bien así? Pues cómo no. Así tendríamos ocasión de calentárnoslas con el rastrojo de cabello. Va bien. Pero que no se me metan tus tíos entre nuestras piernas, ¿eh? Eso nos pondría nerviosos». Él se rió. «No te angusties por tus nervios. Parlamentaremos como buenos compañeros». «Ah, sí, caramba, como buenos cerdos». Entramos, las manos sobre el cráneo, santitos como imágenes. El interior estaba lleno de muchachos. Más de una veintena. De 16 a 20 años, calculando largo. Todos en estado de alerta, y todos jugando con una cadena de mallas grandes. A mi juicio, todos lobos, sin excepción, incluidas las niñas. Gente endurecida. Aquel rapacito rubio de mi derecha, que tenía unas pestañas largas de muchacha y hacía resbalar las mallas de la cadena de una mano a otra. Yo no habría tenido con él la menor cortesía. Ni tampoco con esta morenita preciosa, arrebatadora, de ojos azul verde. Con la punta de la cadena se daba golpecitos a una rodilla enfundada en unos pantalones negros. Sonreía. Pero no la sonrisa de la buena hospitalidad. En modo alguno. Lo que impresionaba, de todos aquellos mozalbetes, era la mirada. De ella desbordaba una expresión de espera ávida, de deleite anticipado. Reventaban de ganas de empezar el juego. Con proposiciones conciliadoras o sin ellas no nos dejarían salir vivos. Lo que retrasaba el ataque era, únicamente, el fusil que colgaba del hombro de Tomás. Esto y nada más. Sin esa arma se nos habrían echado encima apenas entrar. Pero tenían grandes esperanzas. Habían ideado una canallada, la que fuere, y la pondrían en escena en el momento propicio. Respecto a este punto estábamos a la par. Se habían repartido, muy dispersos, por toda la estancia, alejados los unos de los otros. Era una sala grande. Algunos muebles de esos tan macizos a lo largo de las paredes. Gran cantidad de velas embutidas en cuellos de botellas. Una hermosa chimenea en la que rugía un buen fuego. Acababan de comer.
perduraba el olor de grasa quemada. Habían arrimado a la ventana una mesa larga. Aparecía poblada de huesos roídos. Pertenecían a un animal grande, acaso un corzo. Estaban de suerte los angélitos. Unos días atrás, un pedazo de carne como aquel nos habría sacado perfectamente de apuros a Tomás y a mí. Acariciaban las cadenas. Un metro largo de acero reluciente, cada una, con unas mallas de 5 o 6 centímetros de grosor. A mi juicio, habían sido aquellas mallas lo que había machacado la carne de Basil hasta transformarla en pulpa. Eran unos objetos tan peligrosos como la verga de Tomás, y se podía apostar a que sabían utilizarlos. Algunos estaban sentados, otros de pie, arrimados a un mueble o a la pared. Todos alerta, todos preparados. Tomás y yo ocupábamos el centro de la arena. El jefe estaba ante nosotros. Se había sentado en un diván, con las nalgas en el mismo borde. En un cuarto de segundo estaría de pie. Un extremo de la cadena le rodeaba la mano. El resto colgaba descuidadamente entre los muslos. Era rubio, y llevaba un flequillo. Era alto, delgado. Cara en forma de corazón, cortada por un hoyuelo en el vértice. Tenía las pupilas de un amarillo inflamado. Ojos de halcón, que clasificaría entre los más salvajes que haya podido ver. Uno se figuraba que, a oscuras, habían de ser fosforescentes. 20 años a lo sumo. El alma del grupo era él. Se olía. Él los había unido y formado, y los tenía sujetos dentro de su mano. Hasta este momento yo había venido, simplemente, a realizar un trabajo de limpieza, porque Bernard era un tío formidable y yo le debía el pellejo. Pero de pronto me sentía envuelto personalmente en el caso sin que pudiera comprender la causa. Odiaba al halcón. He ahí un fenómeno que jamás pude explicarme. Era como una corriente que circulara por mi cuerpo. El tío dijo, y yo reconocí la voz clara de la conversación desde el otro lado de los postigos. Veamos qué proponéis. Me puse a contar no sé qué. Más o menos lo que ofrecía Bernard, supongo. La corriente de odio me retorcía los intestinos. Literalmente. Tomás carraspeó. Era la señal. Yo me creía rápido y pienso que Tomás no se tenía por torpe. Pero el halcón nos ganó en rapidez. Tomás soltaba el fusil. La cadena se había enrollado en el cañón y se lo arrancaba de las manos. El halcón recibió mi cuchillo en el cuello, pero el fusil estaba en tierra. Mi segundo cuchillo suprimió la morena bonita, que tocaba ya la culata, con ojos locos de odio. De un puntapié mandé el condenado fusil bajo un armario. Imposible hacerlo mejor. Y todavía eso me costó un bonito golpe de cadena sobre los hombros capaz de cortarle la respiración a uno. Si lo hubiera recibido en la nuca estaría muerto. El cuerpo a cuerpo. A todo tren. Yo me había arrimado al gran armario. No tenía tiempo de recobrar el fusil, de acuerdo, pero ellos tampoco lo cogerían. Tomás estaba allá delante, al lado de la mesa, de espaldas contra la pared. Él trabajaba con la antena. Era un trabajo extraordinario, pero yo tenía otras cosas que hacer para poder divertirme como espectador. El arte de esquivar resultaba vital. Aquel regalo de Dios de cadenas giraban de un modo terrible. Atacaban de dos en dos y de tres en tres, y eran bastante hábiles para no estorbarse unos a otros. Yo utilizaba un taburete cogido al vuelo a guisa de escudo. Me prestaba un gran servicio. Cuando la cadena se había enrollado en él lo suficiente, me bastaba con tirar, mediante un golpe seco, para traer al adversario al encuentro de mi cuchillo número 3. Tomás utilizaba el mismo recurso con un crucifijo de plata que había arrancado de la pared. Por otra parte, el afortunado truán contaba con la protección de la mesa que tenía a su izquierda. Y la verga le procuraba un alcance que mi cuchillo no me ofrecía. Me fatigaba un poco. Había cosechado unos cuantos golpes de cadena de todos modos. Uno no puede mirar a todas partes al mismo tiempo. Veamos, ¿cuántos hay por el suelo? ¿Cuatro? ¿Cinco? No tenía tiempo de contarlos. Tomás también ha tumbado un hermoso montoncito. Pero quedan. En gran cantidad. Deben de multiplicarse. Aunque no es posible, sin duda se desdoblan, como las amebas. Y op, uno más. ¿A quién le toca? Las cadenas danzan. Están por todas partes. Cuando no me dan chocan contra el armario arrancándole pedazos de madera. El taburete pesa una tonelada y la muñeca izquierda está rendida de esta seca torsión que ejecuta antes de arrancar la hoja. Sudo y jadeo un poco. Clank. Las mallas han sonado a ras de mi oreja. Clank.
Esta vez ha sido el taburete. Tiro. El pescado salta y se ensarta por sí mismo. Torsión. La hoja vuelve a salir. Volvamos a empezar. La verga de Tomás silba con rabia feroz. Cuando las mallas se enroscan alrededor del crucifijo, el tintineo es claro, metal contra metal. Parecían menos inflamados. Lo estaban menos, no cabía duda. Ya no se acercaban sino con la mayor prudencia. Y eran menos. Dejaban de desdoblarse. Ya no sentía la fatiga, nada en absoluto. Estaba borracho. Ebrio de sangre y ansioso por abrir otras fuentes. Hubiera continuado matando hasta el alba. Me permití el lujo de abandonar mi puesto para eliminar a dos, uno después del otro. Oí silbar la antena de Tomás, oí el impacto del cubo sobre los huesos. Y de repente se produjo la gran desbandada. Escapemos. Escapemos galopaban hacia la puerta con el fuego en las nalgas. En tiempo ordinario les habría dejado correr. Si un gregario escapa, ello quiere decir que ya no pretende degustar mi carne. Se acabó. No voy a fatigarme persiguiéndole. Pero no me hallaba en mi estado normal, ni mucho menos. Estaba más de medio loco. Con la sed de sangre en las entrañas. Una sed terrible. Me lancé, pues, tras ellos como un orate. Tomás igualmente. Se empujaban contra aquella puerta, incrustados los unos en los otros, molestándose demasiado para conseguir abrirla. No obstante, hicieron frente para defender el pellejo. Pero la resistencia terminó con una rapidez extraordinaria. Debí de pinchar a tres o cuatro, ya no sé bien cuántos. Tomás se concedió el resto. La antena silbaba como una serpiente enfurecida. La sed de sangre me había abandonado. La fatiga se me echaba encima de repente. Como una tonelada de plomo. Estaba tan rendido que me habría dormido allí mismo. Me dolía todo el cuerpo. No recordaba que en toda mi vida hubiera despachado otra tarea tan feroz. Entre los lelos de la claridad no había realizado menguada faena, pero no tenía comparación. Eran unos chiflados, de acuerdo, pero más o menos torpes. Mientras que ahí, todos lobos y endurecidos al máximo. Pensándolo bien, eso de que Tomás y yo hubiésemos salido del torneo con el pendón en alto era un verdadero milagro. Miré a Tomás. Tenía una bonita huella ensangrentada de malla de cadena en la mejilla y los ojos fatigados. Fui a recobrar mis cuchillos arrojadizos. Los ojos muertos del halcón no habían perdido nada de su ferocidad, pero la corriente de odio ya no se me transmitía. Una cosa extraña, que hasta entonces no me había pasado nunca. Ordinariamente, para odiar se necesita un motivo. Las pupilas azul-verde de la morena ya no expresaban nada. El gran reposo. Una chica bonita de veras. ¡Qué pena! Tomás recobró el fusil de debajo del armario. Se enderezó. Parecía un poco turbado. Debo pedirte excusas, Gerald. Me ha pescado como a un auténtico novato. Y ha faltado poco para que nos hiciéramos matar. ¿Qué excusas? Si te hubieras fijado habrías visto que mi cuchillo ha llegado a su destino con media hora de retraso. No me siento más orgulloso que tú. Buen Dios. En toda mi vida nunca había visto un tío tan despierto. Y decir que me creía rápido. ¿Y yo entonces? Inútil redactar epílogos sobre el tema. No es agradable haber de reconocer que existía un truán capaz de aventajarle a uno, pero alguna que otra vez se da el caso, ahí estaba la prueba. ¿Nos largamos? Preguntó Tomás. Yo estaba dispuesto a acostarme allí mismo, en medio de todo aquello. Todo aquello era un buen montón de cadáveres, cadenas dispersas por el suelo y charcos de sangre. El fuego se apagaba en el hogar, las bujías se consumían. Reinaba un silencio precioso, extremadamente apacible. Nos largamos. Dejando la puerta abierta. Con un tiempo tan frío, las bestezuelas del bosque debían de estar hambrientas. Nos abrió Raymond, aunque no antes de que se enseñáramos patita blanca. Desconfiado el buen hombre. Y con sobrada razón. Lo ha comprendido todo al momento y no ha hecho preguntas, pero se le ensanchaba el corazón visiblemente. Los otros nos esperaban en la cocina. Todos. Montones de ojos muy abiertos. Que veníamos de una carnicería se veía sin necesidad de lentes de aumento. Las chaquetas y los pantalones de cuero que llevábamos son prendas que se empapan bien. Estábamos más que regularmente recubiertos de sangre. En aquel momento me di cuenta de que Tomás, aparte de la hermosa huella de una malla, tenía la cara llena de salpicaduras. Era probable que yo no luciera un hocico más pulcro.
Los ojos de manantial de Bernard estaban llenos de inquietud e incomprensión. ¿Qué ha ocurrido? Dios santo. ¿Estáis heridos? No. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Toda esa sangre? ¿No han aceptado mi proposición? No. Pero no te atormentes más. El problema está solventado. ¿Solventado? ¿Cómo? ¿Qué habéis hecho? Por el amor de Dios. Muy cargante, el tal Bernard, con tantas preguntas. Será preciso ponerle los puntos sobre las IES y no le gustaría demasiado. Tomás se encargó de esta tarea. Tuvimos una discusióncita. ¿Y degeneró en pelea? Ya no te molestarán más. Puedes dejar de pensar en ellos. La sacudida de horror. Jesús. Jesús. Pero... ¿habéis matado a todos aquellos niños? No es posible. No es posible. Nos miraba como a dos monstruos que enseñaran los colmillos. Nos miraba con ojos dementes. Habría sido capaz de llorar. Nos veía ocupados en degollar a las filas de los querubines que pedían clemencia. No era culpa suya, pobre hombre. Ni siquiera se lo podías tomar en cuenta. No comprendería nunca. Nunca. Los otros lo encajaban mejor. Aquí y allá, unas cuantas caras trastornadas, pero, en conjunto, dominaba la satisfacción. El problema se había solucionado sin haber tenido necesidad de ensuciarse ellos las manos. Estaban muy contentos. Bernard continuaba gimiendo, no sé de qué. Ya me tenía harto. Y a Tomás también. Dimos media vuelta, bellamente sincronizados, y fuimos a acostarnos. Buenas noches. Telón. Capítulo 18. Me desperté terriblemente tarde. Las manecillas del reloj habrían dado la vuelta a la esfera y más. La víspera no nos habíamos preocupado de cerrar los postigos y la luz entraba por unos vidrios que formaban cuadritos. Hacía un día gris, con unos copos de nieve chiquitos revoloteando por el aire. En el cuarto hacía frío. Mi respiración había depositado una franjita de hielo en el borde de la sábana. Me revolví. Mala idea había tenido. Me dolía todo el cuerpo. A pesar de los pesares, había recogido una buena cosecha de golpes de cadena. Eché un vistazo bajo la sábana. He ahí un tatuaje grosero de mallas azul negras. Cosa bonita de verdad. En la violencia de la acción uno llega a no fijarse en el dolor. No me creía tan marcado. Me habían tocado. Multitud de veces. El levantar las sábanas había dado entrada a un río de hielo. Me volví a esconder con las mantas hasta los ojos. No tenía ganas de levantarme. Se lo aseguro, ninguna. El desayuno me habría apetecido bastante, pero no lo suficiente para que afrontase aquel polo norte. Podría esperar un poco. Tomás se agitó. Refunfuñaba. Oh, buen Dios. Estoy molido. Yo me burlé. No es posible. Sí, precisamente, te suponía fresco como una rosa. A un lado tenías una mesa y te protegías con tu antena. ¿Eso debía de tenerlos a distancia? No. No mucho, hay que creerlo. Ah, recanastos. Debo de tener la espalda hecha cisco. También volvió a meterse bajo las mantas y pasamos un buen cuarto de hora sin decir nada. Yo dormitaba más o menos. El desayuno vino solo, transportado por Raymond en una bandeja. Resplandecía de buen humor el truán amigo nuestro. Nos anunció que era día de colada, y que habíamos de dar la ropa sucia que tuviéramos. Además, todo el mundo aprovechaba el agua caliente para asearse. ¿Nos apetecía? Sí, nos apetecía. Unos buenos chorros de agua caliente quizás desentumeciesen un poco los hombros. Mientras comíamos, charlábamos. Raymond se moría de ganas de saber toda la historia, contada al detalle. Le hicimos una buena narración. De todos modos, no tan extensa como él habría querido. Raymond volvió a coger la bandeja. Enseguida se puso con un pie sobre el otro un poco turbado. Mirad. Hablo en nombre de todos. Os damos las gracias de todo corazón. Incluso Bernard. No se le puede tomar mala voluntad. Él es así. Ayer noche le hicimos repasar las lecciones trayendo a Basil sobre el tapete. Acabó por reconocerlo. Y quisiéramos deciros una cosa, si deseáis quedaros con nosotros, nos sentiremos muy felices. Estuve a punto de responderle con un no muy seco al instante, pero los copos que descendían en espiral al otro lado de la ventana me recordaron algunas cosas. Y dije que lo discutiríamos entre nosotros. Cuando Raymond estuvo fuera pregunté a Tomás qué opinaba él. Mi parecer es que uno se ha de proteger.
y que vamos a quedarnos aquí, bien cómodos y calentitos, durante la mayor parte del invierno. En primavera reemprenderemos la marcha. Porque lo de Porquerolles no corre tantísima prisa. ¿Verdad que no? No, no la corría. Nos quedamos allí, en efecto, durante más de 3 meses. Buena idea, porque el invierno fue extremadamente malo. Tanto, que me pregunté si en el sur habríamos tenido realmente mejor clima. Las 3/4 partes del tiempo heló hasta partir las piedras, y nevaba como por amor de Dios. Nos ocupábamos de una infinidad de cosas. Partir leña, arrimar nieve, alimentar el ganado y limpiar los establos. Estos trabajos no resultaban más enojosos que otras ocupaciones y nos ayudaban a matar el tiempo. Yo hasta ayudé en la tarea de fabricar jabón con grasa y cenizas de madera. Jugábamos a los naipes, y no poco, y devoré toda entera la reducida biblioteca de Bernard. Tomás estableció relaciones muy estrechas con Annette, yo con Amélie. La más bonita era Susanne, pero imposible tocarla. La aventura de violación al por mayor que había sufrido la había dejado un poco desorientada. No soportaba que un hombre la rozara siquiera, ni aún por azar. ¡Qué pena! Era realmente lamentable. Susanne era preciosa como pocas. Cuando vino el deshielo volvimos a ponernos en camino. Todo chorreaba. Estalactitas que se derretían en los bordes de los tejados, arroyos glugluteantes, brotes recientes de la hierba, y, en las depresiones, acumulaciones blancas, formando una costra que se resquebrajaba. Los árboles dejaban caer de muy buena gana grandes masas húmedas y frías. Dejamos allá una gente desolada. Sobre todo Bernard. Tuvimos que prometerles que volveríamos a pasar más tarde o más temprano. Lo cual no era demasiado seguro. Capítulo 19. La punta de Jans. Habíamos llegado. Habíamos tenido un viaje muy agradable, cuanto podía serlo. Como para no creerlo. Sin el menor contratiempo. Había sido un día hermoso y templado, pero, al llegar el crepúsculo, el mistral empezaba a soplar. Ah. No era el viento furioso todavía, el que saca el pecho y sopla con una fuerza capaz de arrancarle la cabeza a uno, aunque soltaba unas buenas ráfagas, no obstante, y bien heladas. Se acercaba la noche. El agua transparente se iba tiñendo de gris. Las olas se empujaban unas a otras, ribeteadas de espuma. Apenas se distinguían las masas de erizos de mar pegados a la escollera. Fastidioso, dijo Tomás. La señal la verán, cierto, pero de aquí a mañana el viento puede arreciar. En ese caso no podrían cruzar hasta aquí. La señal. La que Annie había de dar. Un gran fuego encendido en la escollera. Uno de los vigías de la isla lo vería. Y el padre de Annie, loco de alegría, creería que su hija y los tíos que salieron a realizar la misión regresaban. Lo que tendría que explicarle no me alegraba mucho. Corremos el riesgo, casi seguro, de quedarnos aquí, de plantón, refunfuñaba Tomás. Ese cochino viento. También habría podido esperar un poco, no. La noche había llegado casi. Una buena rociada de estrellas claveteaba el cielo. Un gran montón de ramas apiladas sobre piñas de pino esperaba entre 2 grandes piedras. Yo había preparado combustible de reserva, además. Aquel fuego sería preciso hacer que durase mucho rato. Lo encendí con gran paciencia. El viento manifestaba un placer maligno en apagarlo. Por fin una piña de pino decidió encenderse. A partir de ahí, la cosa marchó sobre ruedas y pronto tuve una hermosa fogata. El viento empujaba las llamas, las arrancaba. Aquello roncaba como el trueno y resultaba agradable. El problema estaba en que un costado se te asaba y el otro se te lava. Las ráfagas venían con una violencia seca, cortante. Unas rociadas de arena nos salpicaban las mejillas. «Coge un leño encendido», me dijo Tomás. «Yo transportaré ramas. Nos encenderemos un fuego particular dentro de esa choza, bien al abrigo. Comeremos un bocado y nos terminaremos ese coñac que transportamos». De todos modos, habíamos salido para esperar. No vendrían, ni soñarlo, antes de la mañana, y aún, si el viento no se había exasperado. Nos instalamos en un edificio que debió de utilizar en otro tiempo la compañía que aseguraba el transporte por barco. Había un tenderete guarnecido de pedazos de periódico mohosos y destrozados. En un mostrador se petrificaban y amontonaban las tarjetas postales. Ni buscando bien se adivinaba lo que pudieron representar. Comimos el pescado que nos quedaba y bebimos unos tragos de agua con moderación.
Allí el agua dulce no abundaba. Luego nos repartimos el coñac que quedaba en la botella. Lo habíamos encontrado al hacer escala en una casa aislada. El alcohol se deslizaba como un terciopelo. El hogar calentaba. Estábamos bien, cómodamente. Fuera, el viento chillaba. Yo llegué a olvidar al padre de Annie. ¿Cómo le dices a un tío que su hija se hizo matar sin saber de qué manera murió? Yo no tenía intención de dar muchas explicaciones. En verdad, el pobre hombre ignoraba gran parte de las condiciones de la vida fuera de su protegido dominio. Si no las hubiera ignorado, no habría enviado a realizar una misión a dos novatos desarmados. Me preguntaba si no le brindaría una bonita baratija por el estilo de, Annie murió en un accidente. Y no sufrió nada, ¿y los otros dos truanes? ¿Corríamos el riesgo de montar demasiados accidentes? Si no era tono, ¿lo comprendería? No, lo mejor era atenerse a la verdad, aunque abreviando todo lo posible. Nos dormimos un poco borrachos. No quedaba ya ni una gota de coñac. Ah, no, no habíamos bebido toneladas, pero cuando uno no está habituado al alcohol, no se necesita una gran cantidad para hacerle perder el equilibrio. Me desperté sobresaltado. Había soñado en Annie. Dos gregarios se la disputaban y ella me llamaba con voz apremiante. Me senté. Amanecía casi. Una claridad empezaba a filtrarse por los cristales de la choza. No se oía soplar el viento. Habría cesado, sin duda, durante la noche, antes de adquirir su verdadera fuerza. Tanto mejor. Y fue entonces cuando estallaron aquellas palabras en mis oídos. Gerald. Gerald. No. Esto no es cierto. ¿Sueñas? Despiértate. Gerald. Esa voz, un poco aguda, sobreexcitada. Me lancé fuera de la choza como un loco furioso. Un pequeño velero se arrimaba a la escollera y dos tíos se atareaban en las amarras. Y allá adelante, frente a mí, aquella silueta envuelta en una gran capa de lana teñida. Aquella silueta. La caperuza escondía la trenza rubia, pero no el azul gris de los ojos, ni aquella sonrisa extasiada. La recibí en mis brazos. Estábamos soldados. Entre nuestros cuerpos no habría pasado ni una hoja de papel. Ni siquiera se me ocurría besarla. Ella repetía sin cesar. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, y Griega lloraba sobre mi hombro, como de costumbre. Terminamos por separarnos, todavía no sé bien cómo. Yo la sujetaba por la muñeca. No sabía decidirme a soltarla. Temía verla desaparecer convertida en humo. Mis ideas no eran muy claras. Pero, ¿qué recanastos hiciste, Dios santo? ¿Qué recanastos hiciste? ¿Me habías prometido que no te moverías? Oh, no me regañes, te lo ruego. Soy tan dichosa. Sabía que vendrías. Estaba segura, segura. A veces, por las noches, miraba. Pero ha sido Gilbert quien ha visto el fuego, entonces. ¿A dónde te fuiste? ¿Qué te pasó? Dios de misericordia. Bueno, pues. ¿No me regañarás? Sé que te había prometido no salir, pero. Bueno. Tenía ganas de bañarme. Ahí lo tienes. Vaya manía, requete dioses. La mugre nunca mató a nadie, mientras que el agua. Annie adivinó que me pondría a bramar y apoyó los dedos sobre mis labios. No grites. Había un estanque allí cerca. Quería proveerme de agua potable. Te aseguro que no hubiera vuelto a salir, ni un momento más, pero quería. Una sola vez. Una sola vez, Y con una bastó. No vale la pena que me cuentes lo que sigue, ya lo sé. Una no se baña con un fusil en la mano, Y tú te hiciste coger dentro del agua como la calabacita tonta que eres. Annie movió la barbilla asintiendo. Me cogieron unas mujeres, todas mujeres. Serían 15 al menos, y todas armadas. El fusil lo había dejado yo allí muy cerca. Estaba segura de que tendría tiempo de cogerlo. Solo que chapoteaba y no las oí. Cuando levanté los ojos estaban allí. Una de ellas había cogido el fusil. Helo ahí. No valía la pena chillarle, no la valía. A este extremo llegaba su estupidez. No era propio de un ser humano. A la mujer aquella la detesté desde el primer instante. Era horrible. Con la cabeza rapada al cero y unos ojos espantosos. Me aterrorizaba. Annie temblaba aún, con las pupilas dilatadas. Se llamaba Cristian. Era la jefe. Y todas aquellas chicas estaban locas. Locas de remate. Peor que los majaretas de lo claro y lo tenebroso. Odiaban a los hombres, a todos los hombres. Decían que eran los culpables de todo.
de la guerra, del gran zafarrancho. Decían que había que castigarles. ¿Y si alguna vez cogían uno? ¡Oh, Dios mío! Con solo recordarlo me siento mal y me dan ganas de vomitar. Aquellos gritos, por más que me tapara las orejas seguía oyéndolos. Estaba un poco verde, con la nariz afilada. No pienses más en ello. ¿Lograste huir? Enseguida no. ¡Oh, no! Cristian, la maldita zorra del cráneo rapado, me quería. Quiero decir, como me habría querido un hombre. Salvo que, naturalmente, me obligaba a servirla, ¿comprendes? Servirla. Delicado eufemismo. Mas, no valía la pena quejarse. Este apetito homosexual le había salvado la vida a mi Annie. Lo mismo que todos los otros jefes de grupo, esta Cristian la encontraba hermosa y la quiso para sí. Dios sea loado. Me vigilaba y, por las noches, me trababa. No tenía ninguna posibilidad de huir, pero, como iban hacia el sur, lo soportaba con paciencia. Mientras, en su grupo estaba segura. Eran peligrosas, feroces. Los gregarios jamás habrían osado atacarlas. Magnífico. Annie, bien rodeada por un tropel de amazonas, estaba en perfecta seguridad. Fuesen o no fuesen enemigas de los hombres aquellas muchachas, yo tendía a verlas muy bonitas. De este modo llegamos a las proximidades de Aix. Se instalaron en un pueblecito, cerca de la Durance. No me encontraba muy lejos de mi casa, y estaba alerta por si se me presentaba una ocasión buena. Una tarde, un pelotón que venía de la caza trajo dos prisioneros. Me puse a temblar, sabía qué sucedería a continuación. Me ponía enferma por anticipado. Pero fue entonces cuando se me presentó la oportunidad. Estaban demasiado ocupadas para pensar en mí. Robé un encendedor y un cuchillo, y corrí, corrí, corrí. No me atrevía a pararme ni para recobrar el aliento. Tenía tanto miedo de que me cogieran de nuevo. Además, temía también algún otro encuentro infortunado. Pero todo se resolvió bien. Encendí un fuego sobre la escollera y vinieron a buscarme. ¿Y qué repulsa me propinó mi padre? Terrible. Pensaba que llegaría a pegarme. Pues claro. Yo le comprendería perfectamente al buen hombre. Yo le comprendería como ya no se puede comprender más. Pasaba pena por los documentos, claro está, pero cuando le expliqué cómo estaban los caminos, dijo que tanto peor, que ya nunca enviaría a nadie más a buscarlos. Pero yo sabía que tú los traerías. Lo sabía. ¿Los tienes, verdad que sí? ¿Los tienes? Yo refunfuñé un. Si no demasiado amable. Annie estallaba de puro gozo. No quise aguar su entusiasmo recordándole mi punto de vista sobre la cuestión. Para mí, aquel legajo tenía todo el valor que pueda concedérsele a unas hojas de papel. Servía para encender el fuego. A veces el papel resulta muy útil. Y si yo no hubiera sido en realidad una hermosa morcilla, eso habría hecho con él, encender fuego. Hasta aquí, Tomás había permanecido apartado, muy discreto, charlando con los dos muchachos de la embarcación. En este punto se acercó para besar a Annie. Se hicieron un montón de caricias. Yo entré en relación con los compañeros. Un moreno llamado Gerard, y un castaño, descolorido por el sol y el agua del mar, llamado Gilbert. Estreché manos. Una cosa que no me entusiasma nada. Lo bueno es precisamente la distancia, a mi entender, para plantar una hoja entre dos costillas, mientras que la mano del otro palpa suavemente. La punta de Jan se alejaba. El día era gris, ligeramente brumoso. No tardaría mucho tiempo en venir la lluvia. La mar estaba de color de plomo. Seguía revolviéndose un poco. Tomás charlaba con Gilbert y Gerard. Hablaban de veleros. La isla de Porquerolles recortaba sus orillas oscuras sobre el agua gris. En algún lugar indeterminado del interior del mástil se producía un chirrido. Un ave marina chilló con una voz agria cual un gozne herrumbroso. Annie apoyaba la cabeza sobre mi hombro. Y me preguntaba con timidez suplicante. ¿Te quedarás? Di, Gerald, ¿te quedarás? ¿Quedarme? ¿Con un grupo? Yo. No lo había pensado. Ni por un segundo. ¿Quedarme? Bah, tendríamos tiempo de discutirlo más tarde. Lo único que deseaba en aquellos momentos era estar a solas con Annie en un rincón tranquilo de preferencia con una buena cama, pero hasta cama resolvería el caso. ¿Te quedarás? Dilo. Te lo ruego. ¿Te quedarás? Le cerré la boca con mis labios. Fin.